Buenas, buenas, buenas. Ahora sí, señoras y señores, ¿cómo están? Espero estén muy, pero que muy bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo directo en donde vamos a estar, como no, narrando repeticiones. En esta ocasión creo que vamos a narrar mucha gente del chat y también mucha gente de Discord. Esto debido a que ya no hay donadores en cola, lo que implica que por fin vamos a poder continuar con bastantes repeticiones para ustedes, chicos. Entonces, pues nada, espero estén muy, pero que muy bien. Sean todos ahora sí bienvenidos, pónganse cómodos, ya estamos aquí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo me los ha tratado este fin de semana? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Cómo me los ha tratado la vida también, no? Espero estén muy bien. ¡Hola, Konami Spy! ¿Cómo estás? Ya llegó el mod que más detesten. Hoy vamos a estar narrando repes de el chat y de Discord. Vamos a empezar por 3 y 3. Y obviamente, si empiezan a donar, los vamos a dejar para una cola secundaria en este mismo directo. O sea, haríamos en total 3 colas, 3 rondas de personas. Pero de momento, ¿cómo está el tema de que no tenemos eso? ¡Epa, Saúl, bro! Gracias por tu donación, mi hermano. Pero bueno, como les comentaba, vamos a iniciar con gente del chat. Entonces, por favor, manden sus repes. Vamos a empezar a narrar gente así de una vez. Pueden comenzar a mandarlas y voy a empezar a narrar así sin miedo al éxito. ¿Listo, chicos? Vale, acá justamente inició Fernando. Vamos con él, ya que fue el primero que la mandó. A ver, copiar, pegar. Vamos con Bomba. Supongo que ese nombre tiene que censurarse. No sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, sean todos bienvenidos, chicos. De verdad, aprecio un montón que estén acá. Vamos a narrar un ratico repes. Quería aprender hoy directo para empezar como a... O sea, en lugar de hacer especiales a fin de mes, que honestamente me cansan bastante, hacer como uno cada semana creo que está correcto. O bueno, quizás siga haciendo los especiales a fin de mes. Pero hey, vamos a ver qué tal nos va. Aquí Wanted buscando bruja, descarta Imperm para invocarla. Cadena 1, cadena 2. Imperm va a negar justamente el efecto de la bruja. Coloca una carta y termina turno. No tenía follow-up. Vamos a ver. Throw standby main phase. Aplica efecto de ladra. Se va a invocar special en cadena, lo que es el maxi. Esto duele bastante. Efecto de long jump va a descartar para invocar special junto con un token. A continuación viene una sincronía de lo que es Barón de la Flor. Efecto de Longshot, 1200 de daño. Efecto de Barón y va a reventar la del back. Era justamente una Imperm. No hay problema. Letra de avión, por eso normal tie. Efecto remodel cementerio para invocar special token. Viene una invocación por sincronía de lo que es el Xixiao. Cadena 1, cadena 2, cadena 2 envía al deck al cementerio. Y cadena 1 busca del mazo a la mano lo que es la aparición. Activa aparición buscando al mazo a la mano lo que es el Protoss. Viene una invocación de Protoss. Y a continuación Protoss efecto. Puede decir oscuridad. No puede invocar nada que sea Dark. Pega 3000 y el rival se rinde porque no tiene respuesta. GG well played. No hay Nibiru. Vale, estuvo nice. Veamos el siguiente. Hola Iggy, ¿cómo estás, bro? Hace tiempo no sé de ti, mi hermano. Aparentemente la bruja solo aguanta una negación. Efectivamente. Vamos a ver qué tal les va. ¿Listo? A ver, sigue siendo Sword Soul, que como les decía en el análisis al metagame, este deck es bastante decente. Especial de Fenrir, Imperm a lo que es el Fenrir, vale, activa lo que es el Grito de Agrimentos, Normal Mare Mare, bueno, Mar Supremo Mare, encadena lo que es Maxi, efecto de Hafnis, bien, una invocación por fusión de lo que es Kitkalos, y Kitkalos puede aplicar efecto para enviar o buscar del mazo a la mano. Cadena 1, cadena 2, bota 3, busca del mazo a la mano lo que es el Mancellido, colga 2 y termina turno, porque está bajo Maxi, no quería darle Draws justamente. Efecto de Ashuna, encadena lo que es su propio Maxi, joder, en los dos duelos le han tirado Maxi. Efecto de grito, bota 3. Efecto de grito, busca el mazo a la mano, Kerimanto. Hace especial de Ecclesia, efecto a la tributa para invocar especial Moji, Moji efecto va a revelar lo que es el Long Drum. Encadena lo que es la Hafnis, invoca especial, bota 3. Viene un token. Ahora, efecto de Tirkash, efecto de Fenrir, Target va a remover lo que es el Ashuna. Envía 2. Viene una invocación por sincronía de lo que es el Draco Berserker of Tenji, efecto de Moji. Encadena lo que es el Mancellido, le niega los efectos, envía Hafnis al cementerio. Efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 2 resuelve negado, cadena 1, viene una invocación por fusión. Quiero que de Kaleido, efectivamente llega Kaleido Heart. Efecto de Kaleido Heart, encadena lo que es el Alma Espada Iris, se invoca Special. Efecto de Long Ring, descarta para invocarse Special junto con un token, viene Synchro Summon de lo que es el Changing. Efecto, cadena, bueno, 1200 de daño, perdón, entra fase de combate, pega 3000, revienta, pega, revienta lo que es la Kit Kalos. Minface 2, activa lo que es la aparición buscando lo que es el Protoss, puede remover para invocar de modo especial. Efecto de Changing va a remover y del cementerio. Efecto de Protoss, dice oscuridad y ya no puede invocar nada que sea de
atributo oscuridad. Activa lo que es el pesar tiagrementos invocando a la tierca, se envía al cementerio. Efecto de la tierca, se enviados del tope. Hay normal reino efecto en cadena lo que es grito sin cadena. Super poli. Ojo, se lleva al changing para invocar a Dragon of the Swamp. Y envía tres materiales, envía otro. Efecto ahora de iris. Cadena 1, cadena 2, cadena 2. Se vuelve viento, cadena 1 lo revienta igual. Coloca 2 y termina turno. No pudo continuar a partir de ahí. Draw standby main phase, efecto de protos. Pasa dice oscuridad, pasa ataque, pegado skinny, son 5000 en total y termina turno. Creo que ya está loqueado. Normal efecto, envía 3, efecto de reino, viene un invoc, o sea, special descarta y termina turno. No puede hacer nada, literal, no puede invocar monstruos de oscuridad. Efecto de Long Jung, descarta, invoca special junto con un token, efecto, envía 3, viene meta ruido, target, vale, recupera la mano lo que es la Hapnis, no la puede invocar. Efecto de protos encadena lo que es el Crimanto, niega y devuelve al mazo, ojo que esto era bueno. En una invocación de lo que es el Kishin Long Jung, igual no puede invocar. 1200 de daño, para el face pega, efecto de Snow, va a remover para invocar de modo especial. Y ahora efecto de Kishin Long Jung, remueve 1002 y Jojo All Played, muy bien jugado. Ese Swirlzool contra Tier Lament justamente la hizo súper, súper nice, debo decir. Yo played bomba. Vale, chicos, vamos con otro del chat. Por favor, vayan mandando sus IDs a ver con qué nos sorprenden. Esperen, me arreglo 5 segundos el cabello que se ve todo chistoso, maldición. Siempre se me embomba todo chistoso cuando quiero hacer directo. Ah, pero cuando salgo sí se me pone cool. Me voy a cortar el cabello, mejor dicho. Ya está excesivamente largo y odio cuando está tan largo, es fastidioso, se me meten los ojos. Pero bueno, vamos con Sishodrim, este de acá. Sishodrim, creo que se pronuncia, no sé si lo pronuncié bien o no, pero hey, vamos a ver qué tal. Listo, vale, cargando. Veamos con qué nos sorprende. Hola Fernando, ¿cómo estás, bro? Listo, sean todos bienvenidos, chicos. XD. No, Leo. Vale, Draw, Standby, Main Phase. Activa lo que es la Dark Room of Nightmare. Normal de lo que es la Belladora. Viene lo que es la Florecida. Efecto, cana 1, cana 2. Cana 2 va a invocarse especial. Cana 1 le hace robar una carta. Viene el hace de lo que es el Corazón Carmesí. Efecto, descarta. Ambos roban una. Coloca y termina turno. Lastimosamente, le dio tres cartas prácticamente. Activa Melodía del Dragón que se despierta. Descarta para buscar lo que es el alternativo y el Blue Ace. Activa lo que es Estrategia de Disturbios. Devuelve la mano, roba la misma cantidad. One for One va a descartar otra pepa para invocar Doncella. Efecto del Dictator, envía al Decal Cementerio como que se para invocar especial. Efecto descarta para invocar especial del cementerio. Lo que es un Blue Ace. Efecto de la piedra, busca el mazo a la mano lo que es otro Blue Ace. Los tributa para invocar normal. Efecto de Spirit para remover. Efecto de Spirit lo tributa para invocar especial de la mano. Y viene fase de combate. Pega 1000 puntos de daño. Pega 3000 de daño. Main Phase 2. Activa sustituto de fusión. Viene lo que es un Twin Burst. El problema es que Twin Burst, bueno, el problema no. La cosa es que Twin Burst se puede invocar sin necesidad de polimerización. Pero bueno, efecto invoca de modo especial. Que recuerda, esto es un Contact Fusion, ¿no? Sí. Bueno, solo que ahora se fue invocado correctamente. Santa Claus. Viene True Light. Viene efecto también de lo que es la criatura de la destrucción definitiva. Invoca de modo especial. Normal trompeta. Efecto busca lo que es el Light Stage. Activa lo que es la Light Stage. Buscando el mazo a la mano lo que es la Cicuta. Entra fase de combate. Main Phase 2. End Phase. No quiso. Ok, no, supongo que por Santa Claus. No, Santa Claus no. Güey, ¿qué pedo? Vale, True Light. Va a invocar especial del cementerio. Efecto de la criatura de la destrucción definitiva. Bien, existe lo que es el Dragloon. Ajá, Monster Reborn para revivir lo que es el Spirit. Efecto 200 de daño, 200 de daño. Efecto de Spirit, puede remover lo que es el Light Stage. Entra fase de combate, pega efecto de Cicuta, 3-6 de daño, 600. Main Phase 2, End Phase, no puede hacer nada más. Vale, quería ir por el OTK. Vale, Throw Standby Main Phase, aplica efecto de la Licorice. Encadena lo que es la True Light, va a colocar lo que es la fusión definitiva. Levanta e invoca de modo especial, efecto de la criatura de destrucción definitiva. Normal Trompetera, efecto busca al mazo a la mano lo que es la Light Stage. Activa Light Stage para buscar del mazo a la mano lo que es una Cicuta. ¡Ojo, Sean! ¿Cómo estás, bro? Verga, perdón, bro. Igual de todas formas, gracias. Si algo ahorita te vemos, no te preocupes. Vale, Throw Standby Main Phase, hace normal de Baylor, sincrosumón de lo que es el dragón cerúleo de. No, el dragón plateado de ojos cerúleos. Efecto, invoca de modo especial, sustituto de fusión, remueve, target, va a devolver, roba carta, efecto 200 de daño, 200 de daño, Battle Phase, pega, tiene justamente Cicuta, así que 3-2 de daño, 700, más 200 por el campo, 1200 de daño, Main Phase 2,
Pasa ataque y termina turno. Correcto, vamos a ver. Draw, standby, main phase, normal, efecto de la Trollac, va a revertir al cementerio, entra a fase de combate, pega derecho, efecto del campo, 200 mal, efecto, recupera lo que es la otra, Lilibel, efecto sin boca special, pega 400 de daño, efecto 200, pega 800, efecto 200 y efecto, puede recuperar del cementerio lo que es otra vez la cicuta. Main phase 2, end phase, vale, no quiere hacer mucho más, pero ya lo tiene entre comillas controladito, tiene honesto y lo que es la cicuta, así que puede hacer cosas. Melody Altra con que se despierta, descarta para buscar lo que es el Jet Dragon, efecto 200 de daño, 200 de daño, envía al cementerio para invocar Special Twin Burst, efecto, remueve para recuperar del cementerio lo que es el alternativo, encadena lo que es la True Light para invocar de modo especial, devuelve a la mano lo que es el alternativo, efecto 200 de daño, 200 de daño, entra a fase de combate, pega efecto de honesto, efecto de cicuta y le ganó 1600 de daño, además el campo le hacía 200 puntos más. GG well played. Ojo, Sonorous Light, ¿cómo estás, bro? Gracias por tu donación. Sí, sí se puede, sí señor. Ahora vamos a ver el siguiente duelo y ahorita pasamos con los donadores de ahorita. Entonces, con eso pasamos a continuación con Discord y vamos haciendo tandas de a dos y movemos rápido la lista. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Draw, correcto. Ojo, y Esteban, bro, gracias por regalar 20 membresías. De verdad, se aprecia un montón. Muchas, muchas gracias, mi bro. Vale, activa Wanted, busca bruja, descarta para invocar bruja, bruja efecto, coloca lo que es el botín del pecado, hace normal ash, hace efecto, busca almas a la mano lo que es el poplar, efecto de poplar, se va a invocar de modo especial, efecto de poplar, busca almas a la mano lo que es el templo divino ojo de serpiente, lo activa, coloca lo que es oak, envía al cementerio para invocar flambers, pero una invocación por el hace de lo que es el incurivo, efecto de lo que es el poplar, va a recuperar, hace normal, especial de Badul, creo, viene lo que es una promethean, efecto del flambers, va a invocar especial, especial, oak efecto, puede revertir al cementerio lo que es el ash, y a continuación promethean, va a invocar Special Flambers, viene una invocación por el AC de lo que es el Lumen Cambre y viene, ok, no hizo, vale, va a ser Apolusa a la fuerza, termina turno, correcto, draw, standby, main phase, activa lo que es la señal exultante, vale, recupera el Maspa Dorada, descarta y, perdón, descarta y busca lo que es el Calle de Albas, efecto de Magnamut, va a remover del cementerio bruja, apertura señalada, va a encadenar al efecto de Apolusa, vale, niega, efecto de lo que es el Aluer, efecto del Templo Divino, encadena lo que es la Promethean, ok, vale, revienta, invoca de modo especial, invoca especial, busca almas a la mano lo que es la Branded Lodge, efecto de Gignol, va a remover, encadena lo que es el Poplar, Poplar, busca almas a la mano lo que es la Original Simple Spoils Snake, invoca Special, Quaritis se remueve, efecto de Apolusa niega, pero encadena el Quaritis, cero de ataque y ya lo jodió. Normal, efecto descarta, se lleva lo que es la Promethean para invocar al Mirror Jade y el rival se rinde. Esto es GG well played. La jugó muy bien. Vale, veamos entonces a continuación a lo que es Sean. Entonces disculpa Sean si no alcancé, es que creo que sí te alcancé a narrar. Bueno, no sé, no estoy muy seguro, pero vamos a ver tus dos repeticiones. Disculpa, bro. Igual muchas gracias por tu apoyo. A ver qué tal. Veamos con qué nos sorprende. Mientras tomo agüita. Ay, Dios mío. Vale, es ninja. Esto va a ser bastante largo. Draw, standby, main phase, normal ash. Ash efecto, Blossom dice en el pastel, pero si tiene un extender, que lo tiene. Descarta poplar para invocar oak. Oak efecto puede revivir del centro lo que es el poplar. Poplar efecto puede buscar dalmas a la mano. Lo que es la original simple spoils snake. Ahí activa, envía al cementerio para invocar special jet synchron. Efecto del poplar, se va a colocar en la zona de magias y trampas. Viene una invocación por sincronía de lo que es el fórmula synchron. Efecto de fórmula synchron puede robar una carta. Efecto de oak, envía al cementerio para invocar special flambers. Efecto de flambers target va a colocar en la zona de magias y trampas lo que es el ash. Descarta para invocarse special, viene sincro de Barone de la Fleur. Ahora efecto de Flambers, invoca Special y Special. Viene una invocación por sincronía, por enlace, perdón, de lo que es la Ipe Enmascarada. Y viene ahora lo que es la Promethean Princess. Efecto de Promethean, puede revivir al centro del Flambers. Y viene ahora lo que es el Nube Enjambre. Termina turno. Vale, tiene bastantes puntos de interacción. Y sobre todo tiene Maxi, encadena lo que es Crossout, encadena lo que es Barón. Pero ya le tradió por la Negate. El problema es que la mano es de una mierda. Bueno, tiene el cuaderno. Efecto, va a invocar Special Flambers, Main Phase, Battle Phase, Evil Image. Encadena lo que es Call by the Grave. Vale, remueve, remueve y deja solo el Nube Enjambre. Ojo, Sasandora, bro, muchas gracias por tu donación. Muchas, muchas gracias. No, igual no te preocupes, ya te colocó la cola de donadores para la siguiente tanda. Draw, activa lo que es el Ninjutsu Arte de las Hojas Efecto. Va a devolver a la mano lo que es el cuaderno Ninjutsu Arte. Standby, Main Phase. Efecto de lo que es la original Simple Spoils Snake Eye. Baraja al mazo y busca lo que es el Ash. Correcto, ahora hace normal Ash Efecto. Esto es full combo, busca el mazo a la mano Poplar. Poplar efecto, sin boca especial, poplar efecto, busca almas a la mano lo que es el templo divino, activa templo divino, efecto, coloca lo que es el flamber, se envía al cementerio, cadena 1, ok, no, activo efecto de... tenía targets.
Tenía targets, tenía Oak y bueno. Anyway, efecto enviados al cementerio, efecto de Oak, target recupera. Ahora sí, Flamper's Buzzer encadenado para invocar Special Special. Devuelve al campo, no aplica efecto de Oak, viene a Polluso de Arco de la Diosa. Entra a fase de combate, pega, revienta, pega 3200, pega 2500. Lo tiene en una situación apretada, pero a ver cómo la puede hacer. Throw, standby, main phase, aplica efecto, target, levanta la mano, battle phase, evil image, de vuelta. Encadena lo que es el incurivo, tributa para invocarse en modo especial y supongo que removerlo boca abajo. Activa lo que es cuaderno ninjutsu arte, devuelve al campo lo que es el cavador de hierro y el rival se rinde. Esto es GG well played. ¡Ojo, Marcelo, bro! ¡Muchas gracias! Y narra 20 turnos. ¡No! ¡No quiero! Pero bueno, toca. No te preocupes. Trato es trato. A ver, veamos al siguiente. Listo, ya estás en la colada de nadadores, Marcelo. Muchas gracias, bro. Se aprecia el apoyo, pero coño, no me pongas a narrar 20 turnos. A ver, sigue siendo ninja, draw, standby, main phase, normal hand, su efecto, busca almas a la mano, ninjutsu, bueno, cuaderno ninjutsu arte, coloca 3 y termina turno. Tiene cavador de hierro y Nibiru, así que es una mano más going second, pero el seteo le va a ayudar. Activa lo que es ninjutsu arte de las hojas, tributa para invocar especial efecto de la bruja, encadena lo que es el cuaderno ninjutsu arte, va a colocar al Gio. Coloca el botín del pecado, bueno, la que niega efectos. Arte de la aplicación, invoca Special Special y boca abajo lo que es el Baku. Cajero de efecto, va a invocar Special Gio boca abajo. Ahora activa lo que es la Branded Regained. Ok, Valkyria del Caos, remueve Special Efecto, recupera roba carta. Hace normal de Baylor, Synchro Summon del Archidemonio del Caos, entra a fase de combate, pega efecto de la Tobari, invoca por fusión a lo que es el Mason. Pega 2900 de daño. Revienta lo que es el Baku, pero Baku efecto recupera del cementerio lo que es el cuaderno ninjutsu arte. Pega al Gio, Gio efecto, target, target, acuesta boca abajo. Main phase 2, no quiere activar efectos. Vale, a ver cómo la va a hacer. Draw, standby, main phase, aplica efecto del arte de las hojas, levanta, excavador, bueno, cavador, cavador remueve, target, ok, encadena lo que es el cuaderno ninjutsu, encadena lo que es el maxi, coloca la Tenchi Kaimei, invoca Special Tobari, revienta. Activa lo que es la Tenchi Kaimei, entró a fase de combate, pega 3000 de daño. Y Shiru, bro, muchas gracias, ya te colocó la cola de donadores. Vale, efecto, va a remover justamente por el Ángel del Caos. Efecto, va a volver a invocar boca abajo lo que hizo el Mason. Vamos a ver, main phase 2, coloca una y termina turno. Cambio de turno, draw, standby, main phase, aplica efecto de lo que es el Centro del Caos. Remueve para invocarse de modo especial. Encadena lo que es el Maxi, pero tiene Call by the Grave. Encadena el cuaderno ninjutsu arte. Y encadena arte de la duplicación para invocar Special, Special, Special. Tiene Ninja Verde, levanta la mano, remueve el Maxi. Está bien, invoca Special, viene Synchro Summon de lo que es el Dragón Carmesí. Remueve para invocar el Creador del Caos. Efecto del Creador del Caos, target, 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 uno al campo, los demás al mazo. Flipe a Tobari para negar el efecto. Efecto de Tobari, viene una invocación de lo que es Mason. Ahora, efecto, target, acuesta boca abajo, dragón carmesí, normal. Efecto, encadena lo que es el Mason para invocar especial del mazo. El Gio va a invocar especial. Efecto Gio, target, target, acuesta boca abajo, pero tiene la trampa botín del pecado original para enviar al cementerio y negar justamente ese efecto. Viene el bicho este, no me acuerdo cómo se llama, Onimaru. Vale, entra a fase de combate, no puede romper a la Tobari y de esta forma está protegido. Draw, standby, main phase, el rival se rinde. Y esto es GG well played. ¿Quién lo diría? Controló bastante bien. Buen ninja, men. Vamos con Sonorous Light. Y después vamos con gente de Discord, ¿vale? Dos personitas. Vamos a narrar de a dos por ronda. Con eso varios van a tener más espacios, ¿vale? Ay, Dios, qué rica es el agua. A ver, ¿qué tenemos por acá? Rescue Ace con Diablo Star. Branded Fusion envía los materiales de fusión para invocar especial lo que es el Leveleón. Efectos ahora, cadena 1, cadena 2, cadena 2, descarta, invoca por fusión llevándose los materiales a lo que es el Mirror Jade. Y cadena 1 busca almas a la mano lo que es la Kaidin Quem. Hace normal Quem efecto enviado de calzamiento de Cartesia, aplica efecto de lo que es la Kit, invoca especial efecto de Kit, recupera lo que es la Branded Fusion y tiene que devolver una de la mano al fondo del mazo. Activa lo que es el cofre de oro sellado, remueve y termina turno. Hola Sean, gracias bro. Ay, arigato. Estuvo bueno, debo decir que estuvo bueno el duelo. Vale, busca lo que es la bruja, especial de la bruja, bruja efecto, encadena lo que es el Mirror Jade, envía al cementerio, va a remover, resuelve el efecto colocando el botín del pecado, bueno, el ojo de serpiente, esa mierda. Efecto, viene una invocación por fusión gracias a Cartesia de lo que es Geeknol, el efecto de Geeknol, joder. Envía al cementerio, Triple Tactic Trust, colocando lo que es la Imperm, activa lo que es el botín del pecado, colocando al Mirror Jade en la zona de magias y trampas y talents para robarse al Geeknol. Remueve, recupera el fondo, roba una carta, es normal efecto, invoca special, efecto de motor, target, entra a fase de combate, pega
pega 800 puntos de daño, pega 1500, Main Phase 2, viene una invocación por enlace de lo que es la IP enmascarada y termina turno. Efecto de Albion, coloca directamente lo que es la Branded in Red, efecto de Cartesia, se recupera a la mano. Vale, interesante. Draw standby. Pasa un turno del cofre de oro sellado. Main Phase activa Branded Vision. Ya sabíamos que la tenía. Viene una invocación por fusión de lo que es el Albion. Ahora, efecto de lo que es la tragedia. Va a remover target. Recupera del cementerio la Branded Vision. Efecto de cartas y invoca especial. Efecto de la Branded Vision. Recupera a lo que es el caído de Albas. Viene una invocación por fusión de lo que es el Albion. Y a continuación, efecto de Albion. Remueve del cementerio los materiales para invocar especial al Dragostapelia. Ahora, efecto de Dragostapelia. Encadena lo que es la extinción. Va a reventar Dragostapelia. Le coloca para counter. Battle Phase 2200 puntos de daño, 1000 puntos de daño. Main Phase 2 coloca una y termina turno. Efecto de Cartesia, va a devolverse a la mano en la End Phase. A ver cómo la puede hacer. Draw standby. Hola Samir, ¿cómo estás, bro? Efecto de impulso, es encadenado. Invoca de modo especial Turbulence, Target Special, Target Special. Ahora activa lo que es la Super Poli, va a descartar para llevarse justamente al Dragostapelia y a la Kit para invocar Mud Dragon. Efecto de Turbulence, Target revienta, encadena lo que es el Mud Dragon, se vuelve de atributo fuego. Standby, Main Phase. Efecto de Turbulence, coloca Alert. Coloca Contain, coloca Refuerzo. Entra a fase de combate, pega 500 puntos de daño rompiendo a lo que es el Albion. En Phase Efecto de Albion, coloca lo que es el Rey Señalado Brillante. Bueno, no alcancé a leer el nombre de la puta carta, pero hey, ¿qué se le va a hacer? Draw, activa lo que es el Rey Señalado Brillante Abrazador. Encadena lo que es el refuerzo, encadena al Mud Dragon y encadena lo que es la Alert, recuperando al Impulso. Vale, standby. Dos turnos, recupera lo que es el Magnamut. Aplica efecto de Magnamut. Remueve al Albion para invocarse de modo especial. Efecto de Magnamut. Encadena lo que es la Imperm. Vale, niega los efectos. Main Phase. Viene una invocación por enlace. Enlace de lo que es Anaconda. Aplica lo que es la contención. Le niega los efectos. Efecto. Paga 2000 enviado. De que el cementerio niega. Encadena lo que es el impulso. Invoca de modo especial. Resuelve negado. El rival se rinde y está GG. Porque ya tenía acceso al hidrante. Muy bien jugado por parte de Sonorous Light. Veamos el siguiente. Listo. Agüita. Ay, Dios mío. Oh, Hernán, bro, muchas gracias. Ya te colocó la cola de donadora, se aprecia un montón. Vale, vamos a ver, esto es Trickstar. Maybe le puedas dar FTK. Normal trompetera, efecto, encadena lo que es la blusa, encadena lo que es la invocación, encadena y encadena lo que es la licorice. Levanta la mano, vale, resuelve negada, no hay problema. Normal efecto, busca almas a la mano lo que es otra licorice. Efecto de licorice, Tarsis, levanta la mano. Normal efecto, busca almas a la mano lo que es el escenario. Ya no tiene más normals. Activa escenario, efecto, busca lo que es la licorice. Tarsis de licorice a lo que es la trompetera, levanta, coloca la estrategia de disturbios y termina turno. Ahora efecto de licorice, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Estrategia, sí señor, devuelve la mano, roba 1200, 1200, 1200. Vale, standby, main phase, normal, special, efecto, busca alma sola mano. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 1200 de daño cada vez que añade la mano. Efecto, tributa para buscar del alma sola mano invocador galáctico. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si vuelve a añadir, se muere. Hawking 510, bro, muchas gracias también por haber regalado una membresía. Gracias, chicos, a todos por su apoyo. De verdad lo aprecio un montón. Y esto es GG Well Played. Vale, chicos, vamos con gentecita de Discord. Voy a tomar dos IDs al azar. Vamos con este que se llama Ramset. Por cierto, si llegamos a más de 200 espectadores, voy a regalar un par de entraditas, ¿vale? Para que ayuden a compartir este directo con sus amigos y cercanos. A ver si llegamos a más gentecita y a ver si regalo un par de entraditas. ¿Qué dicen? Dijo que le cayó a Cyber Maze Production. Nice. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos por acá. What the fuck? Esto es Springans. Sí, eso iba a decir Springans, pero con Time Chief. Vale, enlace de lo que. Esto va a estar interesante. Efecto del Saronir Bar. Oye, sí, de hecho es que este deck me gusta mucho. Llegué a ver muchas variantes. Un amigo jugaba este mazo y era muy divertido. Cada uno, cada dos, envía al decal cementerio de León. Busca el mazo de la mano, lo que es el barranco. Barranco efecto, va a descartar para enviar directamente a router. Router efecto, puede buscar del mazo de la mano, lo que es otro Tracer. Quita campo para activar la sector launch. Efecto de la sector invocada de modo especial. Efecto de Tracer Tater. Revienta para invocar especial Recharger. Viene enlace de lo que es un War Dragon Piste. Efecto de Ramilus, invoca especial de la mano. Viene sincro, enlace, perdón, de lo que es. Creo que va a ser sincro 10, pero target efecto invoca de modo especial y viene lo que es un Delingerous Dragon. Ahora efecto, target revienta, recupera Recharger a la mano. Efecto de Recharger, descarta para invocar especial lo que es al Tracer. Efecto de Delingerous, invoca especial hacia lo que es el Borrelen Dragon.
Ok, creí que iba a ser Savage, pero no, va a ser Dispatter. Efecto de Dispatter, recupera el Tracer. Efecto, ahora sí, Tartar le niega los efectos invocando de modo especial Recharger y hace Savage. Es el campo estándar, Savage, Patter y lo que es Borra Lento. No está para nada mal. Vamos a ver, Draw, Standby, Main Phase. Activa lo que es Botín Spring Guns. Efecto, envía al cementerio para colocar el Golgunda. Normal efecto, cada uno, cada dos, va a devolver para reventar. Efecto del regulador, Savage va a decir que no. Efecto del Golgonda, descarta para invocar especial fiestero. Efecto, cada uno, cada dos, target, vale. Pero ya le trajo por todas sus interacciones. Aplica lo que es la Smasher, se remueve. Invoca de modo especial. Efecto de lo que es el soberano, invoca de modo especial. Viene un Sargas. Efecto de Sargas, puede buscar del más a la mano lo que es la vigilancia Spring Guns. Efecto, busca del más a la mano lo que es el Brangambial de Calcementerio. Entra a fase de combate, pega, revienta al Tracer. Main Phase 2, viene una invocación de lo que es Zeus. Efecto de Zeus, desacoplados materiales, va a enviar absolutamente todo al cementerio. Y termina turno. Vale, Draw, Standby, Main Phase. Coloca una, correcto. Draw, Standby, Main Phase. Entra a fase de combate, pega 3000 puntos de daño. Main Phase 2 en Phase. Y básicamente creo que ya lo tienen medianamente controlado. Dragon Link es un mazo que necesita muchas cartas para empezar a hacer cosas. Activa lo que es el Golgonda. Golgonda, efecto, descarta para invocar especial fiestero. Fiestero, efecto, envía al de calcementerio. Efecto de hermanos, target, encadena lo que es Hog by the Grave. Esto duele, pero bueno, puede subir otros Sargas. Si es que juega doble, efecto de Capitán Sargas, target se le acopla como material. Efecto de Branga se le acopla como material. Efecto de hermanos, resuelve negado por Hog by the Grave. Viene lo que es un Champion Sargas. Sargas efecto, busca lo que es el Regulus. Regulus efecto, target va a invocarse especial Sequipa del cementerio al hermanos. Para el face, pega 3000, pega 28 y GG World Play de muy bien jugado. Ok. Estuvo super nice, debo decir. Es que me gusta bastante este deck. Veamos el siguiente. Pero es que todavía no me gusta que mi cabello esté tan rizado. Me cortaré el pelo definitivamente. Está excesivamente rizado. Necesito cortarlo. Que ya llevo como 5 meses sin cortarme el cabello. Qué honor, lea. Crece demasiado. Vale, Draw, Standby, Main Phase. Hace Special Unicorn, efecto, encadena lo que es el Maxi. Cada vez que haga Special Roba Carta, busca la Birth. Efecto de Unicorn, le va a ponchar la Promethean. Activa lo que es la Birth. Normal efecto, remueve 3 del tope. Efecto de la Birth, va a invocar Special el Fenrir. Efecto de Fenrir, busca almas al mano lo que es el Skirkash. Activa lo que es la Trust, colocando Ping Bing Bang. Ok, bien, existe lo que es una Rise Heart. Y termina turno doble Maxi. Hey, bro, nice Maxi. Activa lo que es la Wanted, busca al más al menos lo que es la Diablo Star. Ahora efecto de lo que es la Raizgar, acopla como material. Normal Ash efecto, busca al más al menos lo que es la Kurikara. Tributa para invocar Kurikara, efecto de lo que es el Maxi. Descarta para invocar especial efecto de la Bruja, coloca directamente lo que es el botín del pecado original. Efecto del Tierkash, ok, encadena lo que es el Gamma negando al Maxi. Invoca de modo especial y remueve el cementerio. Efecto de lo que es el Ash, invoca Oak efecto, target va a volver a invocar especial Ash. Tiene una invocación de lo que es la Hita, efecto de Hita puede revivir al Raizgar chiquitín. Y viene la C de lo que es una Codes. Todavía tiene one for one, por eso es que está jugando así. Descarta para invocar Special Poplar. Efecto, cadena 1, cadena 2. Cadena 2 busca al más a la mano lo que es el Templo Divino Ojo de Serpiente. Y coloca en la zona de Majes y Trampas. Activa, coloca Flamber, se envía al cementerio para invocar Special Abedul. Efecto de lo que es el Flamber, se invoca de modo Special Ash e invoca de modo Special Oak. Efecto de Oak, envía 2 al cementerio para invocar Special Flamber. Viene el enlace de lo que es un Caballero de Pesadilla Unicornio. Efecto de Unicornio, descarta, se va a llevar lo que es el Driver. Viene el enlace de lo que es Access Code Talker. Efecto de Talker, gana 5000. Hostia, ya le ganó GG. Revienta lo que es el Gamma, entra fase de combate, pega 3000, 7300. Y muy bien jugado por parte de Ramset. Dios mío. Uf, eso estuvo OP. Por cierto, ahí está la Blue. Como siempre, haciendo ruido. Vale. Veamos entonces al siguiente de Discord y pasamos con la rondita de personas del chat, ¿vale? A ver, voy a tomar al azar uno acá. No, o sea, tengan en cuenta, chicos, tanto los del chat como los de Discord, estoy tomando gente al azar. No, estoy tomando gente en orden, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Vale, vamos con Christopher. Solo tiene una. Entonces, a ver qué tal. Cierto, más agüita. Tengo como dos pocillos acá llenos de agua. Y ya me acabé uno. A ver.
Ok, esto es bichos, genérico, normal, efecto del Skull Bomber, especial, efecto de Soma, especial, acusado boca abajo, efecto de Soma, invoca modo especial 2, pero en invocación pone la CD, lo que es la pico falena, efecto de pico falena, descarta, target, le equipa directamente el insecto de la resonancia, tributa para invocar especial, efecto del insecto, busca almas a la mano, lo que es el Light Flake, pero viene ahora en la CD, lo que es el Armored Horn, efecto de pico falena, target, para el mazo, roba una carta. Efecto, va a invocar extra normal a la reina mariposa, efecto, target, va a invocar especial. Special. Activa lo que es la imitación de insecto. Tributa, encadena lo que es la Blossom. No puede hacer nada al respecto. Pero bueno, viene lo que es una Elf. A continuación, efecto del Resonance. Va a buscar del más a la mano lo que es el Doomdozer. Efecto del Armored Horn. Remueve 3 para invocarse de modo especial. Efecto del insecto de la resonancia. Envía. No me acuerdo cómo se llama el que busca. ¿Arbales? No, Arbales es el que invoca. Vale, viene Sting Lancer. Efecto busca lo que es la llegada. El aterrizaje, creo que se llama. Vale, efecto busca pin. Viene una invocación por Sincro de lo que es Barón de la Flor. Activa lo que es el aterrizaje. Viene una invocación de lo que es el Cruel Saturn. Ahora, efecto de Cruel Saturn. Puede añadir a la mano lo que es el Flying Sting. Remueve para Doomdozer. Efecto Target. Va a invocar especial lo que es el Light Flipper. Efecto Target. Recupera la mano lo que es el Skull Bomber. Y recupera la mano lo que es el Sting Lancer. Viene enlace de lo que es el Armored Horn. Efecto del Pin. Especial efecto de Pin. 200 de daño. Viene una invocación por enlace de lo que es la Mariposa Serafín. Gana 3 contadores. Coloca una y termina tu. Ah, perdón. Dos contadores y termina turno. Vale, activa lo que es la Mariposa Serafín, encadena lo que es la Wanted, busca almas a la mano lo que es la Diabulsar e invoca de modo especial lo que es Sting. Sting efecto, busca almas a la mano lo que es el. Bueno, se invoca especial Arco Gemelo. Vale, especial de la bruja, encadena lo que es el Sting, target, le va a negar los efectos, hace normal oak efecto para revivir el abedul, sin embargo encadena lo que es el Sting Lancer, devuelve ambos efectos, busca almas a la mano la formación, activa Werearth Doe, encadena Barone para negar y destruir, efecto de Oak enviados al cementerio, pero tiene la Flying Sting para negar ese efecto y el rival se rinde. Gigi Wallblade, muy bien jugado. Me gustó, este mazo bicho si le ganó a un Snake Eye, ¿quién lo diría? Estuvo OP. Vale, gente, vamos con gentecita del chat. Por favor, manden sus IDs. Vamos a narrar a dos personitas. A ver, vamos con Kevin Liendro, que fue el primero que lo mandó. A ver. Bully66. A ver qué tal. Listo, dos repes. A ver qué juega, contra qué juega y con qué nos sorprende, ¿vale? Ay, verga. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Rescue Ace, correcto. No sé si sea la variante con bruja, pero probablemente lo sea. Rota, busca almas a la mano, aerotransportador. Normal efecto, busca almas a la mano, encadena lo que es el motor de fuego. Special, busca el CGR rescate y termina turno. No hay razón para colocar nada más, aunque hubiera colocado mínimo la contención. Activa lo que es la aparición, busca almas a la mano, Altaya. Hace especial de Eclesia, efecto, cadena 1, cadena 2, tributa, cadena 3, maxi. Vale, especial de Moji, roba carta, invoca especial, efecto, va a revelar lo que es la Moji, efecto del impulso en campo, va a tributar para invocar especial lo que es el atacante de fuego, invoca de modo especial un token, viene sincrosomón de lo que es el Shisha, ahora cadena 1, cadena 2, cadena 3 Blossom para que no robe carta, resuelve negado, busca almas a la mano lo que es el apagón, efecto del atacante, roba 2, descarta 1, aplica efecto de lo que es el Long Trunk, descarta para invocar especial, roba, viene sincrosomón de lo que es un Changing, quiere ir agro, efecto 1002 de daño, normal talla, efecto remover del cementerio para invocar especial token, efecto de Changing, puede remover del campo y del cementerio, a continuación puede hacer una invocación de lo que es el Dracover Starcraft Tenji, efecto de talla, enviado al cementerio lo que es el Bishuda, Fusion Destiny, invocando lo que es el DPE, ok. Coloca una, entra fase de combate, pega, revienta atacante, pega, revienta motor, efecto del Draco Berserker, pega, revienta lo que es el impulso, pega 3-3 y 2-8. No es suficiente para letal, pero sí deja tiritando a Bully66. A ver, draw, standby, main phase, activa lo que es la wanted, encadena lo que es el rescate, recupera el impulso del cementerio, busca lo que es la bruja. A continuación, especial de la bruja, bruja efecto, encadena lo que es el Shishao, remueve para negarle los efectos, está bien. Efecto del Changing, remueve del campo y del cementerio, aplica triple tactic talents para buscar lo que es la Imperm, aplica botín del pecado, envía al cementerio para invocar especial a lo que es el hidrante, efecto, cadena 1, cadena 2 lo remueve, pero busca del mazo a la mano lo que es el motor de fuego, triple tactic talents encadena lo que es el DP, tarde te revienta, se va a robar al Changing Call by the Grave para remover a ese DP y negarle el efecto, vale, efecto del Changing, remueve del campo y del cementerio, efecto del apagón, invoca de modo especial un token, normal efecto de aerotransportador encadena lo que es el motor de fuego, busca la alert, activa lo que es el CGR rescate, viene una invocación por enlace de lo que es
un unicornio. Efecto de unicornio, descarta, se lleva lo que es el Draco Berserker. Turbulence, remueve dos para invocar de modo especial efecto Target. Baraja de vuelta al mazo, roba una carta. Efecto Turbulence, coloca rescate, coloca alert, coloca extinción y coloca refuerzo. Ahora, activa lo que es la alert, devolviendo del cementerio a la mano lo que es el motor de fuego. Viene enlace de lo que es un Dark. Dark efecto, revive del cementerio lo que es Aldenayer. Viene enlace de lo que es una Promethean Princess. Efecto de Promethean, puede rever del cementerio a lo que es el Turbulence. Entra a fase de combate, pega 700 puntos de daño, pega, revienta lo que es el token. Main Phase 2, viene el nuevo enjambre. Y supongo que termina su turno. End phase, efecto de Ecclesia, se recupera a la mano. Vale. Draw, efecto del Dasher, va a invocar Special Moji, encadena lo que es el rescate, invocando Special y encadena lo que es la alerta, recuperando atacante de fuego para invocar Special. Ahora efecto, cadena 1, cadena 2, Promethean, target, ok, cadena 3 atacante, cadena 4 refuerzo, refuerzo, le da ataque, Special, revienta ambos, invoca de modo especial, invoca todo, que en efecto de motor de fuego se puede invocar Special, encadena el refuerzo, remueve para volver a colocar lo que es un rescate. Vale, Special, standby, main phase, efecto de lo que es el Bishuda, va a remover para levantar la mano a la Promethean, efecto del Turbulence, rompe, Special, efecto, cadena 1, cadena 2, tributa para invocar de modo especial Taya, invoca el hidrante, remueve con Taya, pero le encadena lo que es la contención, le niega el efecto. Ahora efecto de lo que es el Denai, se va a invocar de modo especial, efecto de Nair, coloca al tope lo que es el DPE, normal, efecto, tiene justamente lo que es la extensión y esto creo que es GG, draw, standby, main phase, efecto extra normal, battle phase, pega 400 puntos de daño, pega, revienta, pega 3000, pega 2 kini, uff, lo dejo tiritando, efecto, target, para dar vuelta al mazo y va a robar una carta. Ahora efecto del Turbulence, coloca alert, coloca contain, coloca extinción y coloca refuerzo. Vale, enlace de lo que es una IP enmascarada y termina turno, correcto. Vamos a ver, draw, standby, main phase, efecto de ladra, encadena lo que es la IP enmascarada, encadena lo que es la alert, va a recuperar del cementerio a la mano lo que es el aerotransportador, pero una invocación de lo que es Apolusa, arco de la diosa, invoca de modo especial, efecto del rescate, invoca de modo especial lo que es el hidrante del cementerio, viene enlace de lo que es un Monk of Tenji, efecto del Adara, remueve, pero puede sencillamente negar con lo que es Apolusa, y tras del hecho, refuerzo dándole ataque al Turbulence. Battle phase, se estrella 4000 y GG World Played muy bien jugado. Ok. Veamos el siguiente. Y vayan preparando esos IDs, chicos, porque a continuación vamos con otra personita del chat, ¿vale? Todavía no los manden, prepárenlos. Listo, vamos a ver qué tal. A ver. Correcto. Draw, standby, main phase, aplica efecto de bala, va a descartar, encadena lo que es el maxi, cada vez que haga especial roba carta, especial bala, efecto de bala, revive el cementerio lo que es el Lapter, efecto de Lapter, tributa para invocar supongo que Mardel, encadena lo que es el impulso, impulso va a invocar especial motor de fuego, llega Mardel, efecto de Mardel, busca almas a la mano, encadena motor, encadena atacante, atacante se invoca especial aerotransportador, busca sala del jefe, efecto, cadena 1, cadena 2, roba 2, descarta 1 y busca almas a la mano lo que es el CGR rescate, viene una invocación de lo que es la Levachain. Activa lo que es la Boss Stage, efecto de Levating Tributa para invocar de modo especial Jormungander, acopla dos cartas como material. Efecto de la Boss Stage, va a invocar especial Nidhogg, coloca dos y termina turno. Vale, draw, efecto, invoca de modo especial, encadena lo que es la Wanted, encadena lo que es la Sala de Jefe, encadena lo que es el Rescate. Vale, va a invocar especial, vale, roba carta, invoca de modo especial, efecto de la Boss Stage, va a invocar, encadena lo que es el Maxi. Cada vez que invoca especial, va a robar carta. Especial, 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 standby main phase, efecto, encadena lo que es la Imperm, vale, va a resolver negado ese impulso. Especial de la Bruja, efecto de Nidhogg, tributados, encadena para invocar de la mano lo que es al Turbulence. Efecto de Jet Synchron, descarta, encadena lo que es el Har, encadena lo que es el impulso, encadena Jormungandr, desacopla para que ambos roben una y acoplen una como material. Está bastante grande ese Jormungandr, vale, resuelve negado, efecto, le obliga a enviar una al cementerio. Vale, coloca contención, coloca silla rescate, efecto de Turbulence, remueve dos para invocar de modo especial, efecto del silla rescate, target, baraja vuelta al mazo y roba una carta. Ahora, normal ash, efecto, busca almas a la mano lo que es el poplar, poplar, efecto, se va a invocar de modo especial, poplar, efecto, busca almas a la mano lo que es el botín del pecado original, Snake Eye, efecto, envía al cementerio para invocar Flambers, efecto de poplar, coloca lo que es al Jet Synchron, efecto, target, coloca la zona de magias y trampas, extra normal, viene una invocación por enlace de lo que es Hita, efecto del Flambers, invoca de modo especial, ash y poplar, efecto de Hita, invoca especial a la bala, viene enlace de lo que es una Godes, Godes efecto, le niega los efectos a todo, cadena 1, cadena 2, va a remover, vale, target, coloca al fondo, roba una carta, entra a fase de combate, pega, reventa al Nidhogg, pega 3000, pega 3000, pega 2 skinny, GG World Played, la jugó bastante bien, muy bien jugado, vale.
A ver, vamos con otra personita del chat, así que por favor manden sus repeticiones, chicos. Ahora sí, vamos a ver qué tal. Gasté 30 de borre para el botín del pecado cuando compró el paquete de 10 sobres. Me sale el botín del pecado. XD. Me suele pasar, no te preocupes, King5DS. Somos iguales en ese aspecto. Vale, vamos con este solo porque suena esa comida y medio hambre. A ver, vamos con Tariyaki. XD. Vamos con Tariyaki. Ush, 19 turnos. Pero bueno, sin miedo al éxito. Si son más de 20, ahí se digo como... lo pienso. Y vamos preparando lo que son los donadores de este stream, muchachos. Entonces denme un segundito. Tan, tan, tan. Vale, todo en orden. Listo. Vale, activa cofre de oro sellado. Esto es Exodia. Que va a remover Princesa Bellatún. Vale, normal tiburón del zombie. Ay, no, ya sé qué es tiburón diestro. Crooked Cook, Exodia. Ah, con razón dura tanto. Vale, draw, stand by main phase. Activa lo que es círculo. Busca almas en la mano herencia. Activa lo que es la unión, hacen la fuerza. Termina turno. Draw, stand by, pasa un turno. Main phase, normal, carcardí, tributa. Roba dos. Y tras el hecho con final countdown. Vale, normal, entra a fase de combate, no lo puede romper, end phase, correcto. Draw, standby, pasa un turno, vale, ya tiene tres piezas. Recupera la princesa Bellatún, activa el final countdown. Tributa para invocar especial efecto del mago de la crónica, se invoca de modo especial y termina turno. Vale, que son 20 turnos. Barrel, pega, no pasa nada. Vale, dos turnos. Draw, standby, main, end phase, tres turnos. Cambio de turno, draw, standby, main phase, coloca una end phase, cuatro turnos. Vale, a ver, draw, standby, main phase, normal, carcardía, efecto, lo tributa, roba dos, end phase, tiene que descartar. Correcto, cambio de turno, draw, standby, main phase, tributa, para invocar normal, mago de la ilusión, efecto de círculo. Activa rivales predestinados, coloca el ojo de Timaeus, target, invoca de modo especial lo que es The Dark Magicians, efecto de la unión hace la fuerza, efecto de Dark Magicians, Blossom dice en el pastel, no vas a robar. Battle Phase pega, no pasa nada, Main Phase doesn't phase, 6 turnos, vale. Draw, standby, Main Phase, normal, Carcardí, encadena lo que es la renovación oscura, acá como ya controla otro monstruo, sí que afectaba al Crooked Cook. Si hubiera sabido eso, hubiera sido GG en este punto, supondría, pero vale. Battle Phase pega, no puede hacer absolutamente nada contra el Crooked Cook, van 8 turnos. Y a ver, draw, standby, main phase, activa destrucción de la mano, descartando, roban dos. Le falta solo una pieza, vale, efecto roba carta y termina turno. 9 turnos, ya casito. Draw, standby, main phase, herencia de magia oscura, remueve el cementerio, busca lo que es la forma del caos. Efecto de Dark Magicians, roba carta, normal, efecto varita, busca almas a la mano, vínculo profesor estudiante, activa lo que es la forma del caos, tributados para invocar por ritual a mago del caos. Efecto círculo es inafectado, efecto target es inafectado, activa lo que es vínculo profesor-estudiante, invoca el modo especial, coloca lo que es la magia ardiente oscura, activa lo que es el ataque ardiente oscuro, pega, no pasa nada, main phase doesn't phase, 10 turnos, ya vamos por la mitad, yay, ahora draw, standby, main phase, one day of peace, encadena lo que es el mago, el Crooked Cook desacopla material para romper absolutamente todo, bien pensado ahí Woody, bueno, había olvidado que Crooked Cook puede hacer eso. Vale, a ver, draw, standby, main phase, activa Magician Salvation, encadena maxi, cada vez que haga especial roba carta, coloca el Eternal Soul, efecto de Dark Magicians, penetrando la oscuridad, efecto del mago, no pasa nada, normal de la Choco, pega. 12 turnos, ya casi. Draw, standby, main phase, end phase, activa lo que es la Eternal Soul, busca lo que es el cuchillo, ese efecto roba carta. No me hagas esto, man. Draw, standby, main phase, barrel, pega, correcto, efecto de kiwi. Pega. Main phase, doesn't phase, correcto, 14 turnos. Ah, bueno, se acaba acá, creo que roba Exodia, no, nope. El rival, ah, ok, sí, el rival se rinde, Jewel Blade, se aburrió de esperar. Horrible, pero vale, veamos el siguiente. Le falta la cabeza y la morena penetrante, efectivamente. ¿Saben qué es lo gracioso? Que creí que iba a ser Exodia, no que se hubiera rendido el rival. A ver, veamos el siguiente. Draw. Ok, esto va a estar interesante. Esto es Skull Servant. Ya ahora sí la cosa se puso buena. Normal, divisora, efecto, tributa para invocar especial 3 arañas bebé. Activa lo que es la imprint. Vale, le niega los efectos a una, pero puede hacer directamente lo que es el Hard Art. Coloca una y termina turno. Vale.
Drow, standby, main phase. Coloca la señora Spectre y termina turno. Drow, standby, main phase. Hace normal de malicia. Vale, pega 1200 puntos de daño en phase. Tiene 2200, es culón esa bicha. Normal, viene una invocación por el asilo que es la Vendred Savior. Entra en fase de combate, pega efecto en vial, te calza entre White Baking. Efecto de White Baking, busca lo que es la espectrodilla, el príncipe espectro, descarta príncipe. Efecto de príncipe, enviados del decal cementerio, pega 800 puntos de daño. Minfis 2, efecto, va a remover para invocar de modo especial al King of the Skull Servants. Recupera el campo, activa lo que sea en tierra de una dimensión diferente. Devuelve 2 al cementerio y termina turno. 6000 de ataque, está bastante gordo ese rey de los sirvientes calavera. Vale, revienta todo, coloca una, termina turno. Tiene 7000 de ataque ahora, solo le tiene que pegar y ya se acabó. Pluma, encadena juicio solemne, vale, paga la mitad de los puntos de vida, niega. Efecto del príncipe, va a remover 3 para invocar especial lo que es otro. Efecto de espectroilla, descarta, target, recupera el campo. Entra fase de combate, pega, efecto, encadena lo que es fuerza de espejo. Correcto, encadena lo que es entierro, entierro. Va a seleccionar 2, se las devuelve al cementerio. 7000, efecto, pimba, 1900, desacopla material. Efecto, 1900 y GG well played, muy bien jugado. Ese estuvo nice. A ver, vamos con donadores entonces del stream de hoy. Tenemos a continuación lo que es a nuestro Panasa Sandora. 440, 725, 430. Vamos a ver a Sasandora. Entonces, veamos con qué nos sorprende. Ese duelo del Crooked Cook estuvo tan largo que hasta me dio sueño, man. O sea, sin ofender, ¿no? Estuvo chistoso. Pero es que no hace nada en HD. A ver, veamos qué tenemos por acá. Draw standby main phase, es life gen, normal lila, lila efecto invoca Kissikill. Activa lo que es la Sony Snitch buscando la Kissikill Frost. Viene una invocación por el asedio lo que es la Evil Twin Kissikill. Kissikill efecto puede revertir al centro de la lila. Viene una invocación por el asedio lo que es la Evil Twin lila. Lila efecto puede invocar especial a la Kissikill. Kissikill efecto roba carta. Efecto de Luelion va a descartar para buscar del más a la mano lo que es el Magnamut. Efecto de Magnamut va a remover lo que es la Kissikill para invocarse especial. Efecto busca en land phase. Viene una invocación por el asedio lo que es la Trouble Johnny. Coloca Imperm y termina turno en phase. Busca Dritchroom. Vale, a ver cómo la puede hacer. Draw, standby, main phase. Special efecto, 200 de daño. Efecto de ogro, encadena lo que es la Blossom. Dice no, señor. Efecto de ogro, excava 5. Le va a ponchar una, supongo que la Kissikill o el paralelo. Una de esas dos. La Kissikill. Normal, efecto, daño. Efecto, la va a tributar para invocar especial lo que es la Kissikill y la lila para evitar un Barony. Efecto, cadena 1, cadena 2. Cadena 2 roba carta. Cadena 1 revienta. Activa lo que es la Triple Tactic Talents para robar 2 cartas. Cash, tírate o si se encadena maxi. Cada vez que haga especial, roba carta. Viene Fenrir, efecto, daño. Ahora, efecto de Fenrir, encadena la Imperm. Le va a apagar los efectos al Fenrir. Tiene una invocación por Exist de lo que es Shangri-La. Efecto, 200 de daño. Efecto del Ryzhkar, va a invocarse especial. Efecto, 200 de daño. Efecto de Ryzhkar, va a remover. Le quita 3 del tope. Efecto de Shangri-La, le quita una zona. Viene a Ryzhkar. Efecto, 200 de daño. Efecto del Nemesis Corridor, recupera, invoca especial. Efecto, 200 de daño. Entra a fase de combate, pega 8. Bueno, daño. Efecto de la Ryzhkar, acopla como material. Pega 1900 de daño, efecto de Ryzhkar, acopla como material. Efecto de Ryzhkar, desacopla 3 para remover lo que es el Magnamut. Efecto de Ryzhkar, encadena lo que es el Shangri-La, le quita otra zona, acopla como material. Main phase 2, coloca una y termina turno. Creí que iba a invocar a Colossus. Ah, no puede, se bloqueó a solo Exist. Efecto de Shangri-La, invoca Special. Main phase, tributa para invocar Special Gamesiel. Efecto de Ryzhkar, acopla como material. Normal efecto, invoca modo especial. Efecto del Unicron, le va a ponchar lo que es la lila. Efecto, va a acoplarse una carta como material. Y a continuación, no aplica efecto, vale. Efecto de Dritchroom va a remover para invocar especial. Ahora sí aplica el efecto. No, solo acoplarse material. Especial viene lo que es un ángel del caos. Efecto, cana 1, cana 2, target, cana 3, desacopla 3, pero son inafectados y bing bang tras del hecho. Lo obliga a remover. Ojo, Jack, bro, muchas, muchas gracias. No, no me voy a quitar la camisa. Pero se aprecia un montón el apoyo, mi hermano. Gracias de verdad. Vale, ahora el phase, main phase 2 y end phase. A ver cómo la puede hacer. Draw, stand by. Ok, el rival se rinde. Esto es GG. Estuvo bien jugado. Hace rato no veo un buen Evil Twin. Veamos el siguiente. Ya estás en la cola de donadores, Jack. No te preocupes. No me voy a quitar la camisa, muchachos. Por favor. Ah. Veamos qué tenemos a continuación.
Ok, esto parece ser Clifford. Parece ser, no, es Clifford. ¡Ojo, Mark! Muchas, muchas gracias. Está aprendiendo a jugar Labyrinth, pero es el primer deck control que juego y se me está costando ganar contra el Snake. Es que es difícil, pero con la transacción Rollback no deberías tener muchos problemas. Igual, gracias, bro, por tu apoyo. Ya estás en la cola de donadores. Vale, viene lo que es un Pendulum Summon del disco Clifuerte. Tributa para invocar al portaaviones. Coloca el frame del Cli, efecto de monolito. Roba una carta por haber tributado un bicho. Vale, draw, standby, main phase, activa pluma. XD, encadena lo que es el frame del Cli, encadena lo que es el Max. Sí, tenía pero todo. Special, vale, los protege. Efecto de la revelación del milenio. Descarta, busca lo que es el, bueno, Monster Reborn. Efecto envía al cementerio. Activa lo que es la cuna y el ojade buscando la rana de Girine. Efecto de lo que es la cuna y el ojade. Descarta para invocar especial junto con un token. A continuación verá una invocación de lo que es la Himir a Girine. Monster Reborn para revivir del cementerio a lo que es la creación. Efecto de creación, se le equipa, entra a fase de combate. Pega 1200 puntos de daño. Main phase 2, coloca una y termina turno. Correcto. A ver cómo lo puedo hacer. Draw, standby, main phase, efecto del explorador, paga 800 buscando la Pokeport Towers, péndulo de una, efecto de la Himira Girine, activa, tributa a los 3 para invocar, efecto de portaaviones, efecto del sacrificio, busca el mazo a la mano, la concha Clifuerte XD, entra fase de combate, pega 3000, ojo de Duin, bro, muchas gracias también por tu donación, mi hermano, ya te coloco la cola de donadores, robados en land phase por haber tributado dos bichitos, draw standby main phase, el rival se rinde, no puede con un Towers, GG well played, nada que hacer ahí. Vale, estuvo interesante. Vamos a nuestro siguiente donador del día de hoy y pasamos otra vez a gente del Discord. Vamos con Marcelo Centeno, que es 287-499-570. A ver, Marcelo Filo. Ay, qué rico. 21 turnos. Ah, está bien. Está bien. Sigo triste por lo de Toriyama por dos, Brian. Que en paz descanse. Oh, King Bro, muchas gracias por regalar otra membresía, mi hermano. De verdad, se agradece un montón, chicos. Gracias por el apoyo. Vale, vamos a ver esto. What the fuck, ¿es Parasite? ¿Parasite? Ok. Coloca lo que es máquina peligrosa tipo B. Creo que es tipo 6, ok. Normal, vale, pega, revienta, efecto del Parasite, Parasite, main phase 2 and phase, correcto, no sé qué pedo, pero vale, máquina peligrosa, 3, roba una carta, correcto, normal, Gilasaurus, efecto especial de la mano, ¿qué? No, espera, no entendí qué pedo, vale, no, invocó especial y normal, es la vuelta, pero, wait, ¿de qué me estoy perdiendo? Hola, Dragon, dale, ya ahorita te narro, no te preocupes, bro, también te coloco en la cola de donadores, 1900 puntos de vida, main phase 2 y termina turno. A ver, draw, standby, main phase, efecto, va a lanzar 5, revienta algo del rival, activa lo que es rota, busca al mazo de la mano lo que es el gran escudo Gardna, coloca una antrofase de combate, scapegoat, invoca modo especial, 4 tokens, ok, es el formato code, yo sí iba a decir, no mames, revienta. Por un segundo dije, que estoy viendo, pero sí, este es el del el evento del formato GOAT. Normal del Dragón del Brillo, activa lo que es la Tracking Roar, encadena Decreto Real, encadena Book of Moon. Acuesta boca abajo, vale, resuelve negado. Bueno, resuelve negado la trampa. Crossout es justamente gran escudo Garna, pero la puede pasar a posición de ataque boca arriba para negar el efecto justamente. Vale, efecto de la máquina peligrosa. Uno, tiene que descartar una carta. Main phase, normal de Cyberstein. Efecto, pega 5000 para invocar al dragón de ojos azules definitivo. Pega, revienta, revienta. Con Gilasaurus revienta el último token y termina turno. A ver, cambio de turno. Draw, standby, main phase. Activa lo que es olla de la codicia, robados. Normal del virus infecta tribu. Descarta para reventar al dragón. Pega 900 puntos de daño. Main phase, stand phase. No puede hacer mucho más. Vale, efecto, lanza 3. Roba una carta. Main phase, tributa para invocar normal al Blue Eyes White Dragon. El dragón legendario es una poderosa máquina de destrucción virtualmente invencible. Invencible, joder. Iba a ser el 9, pero ya no. Coloca una y termina turno. Draw standby, efecto de la máquina peligrosa. 2, le hace descartar una carta al rival. Battle phase, pega, correcto, efecto. Recuperado ya de la codicia del cementerio. Ahora, es destruida. Main phase 2, coloca una, end phase. Vamos a ver, draw, standby, main phase, activa lo que es olla de la codicia, robados, coloca una y termina turno. Cambia de turno, draw, standby, efecto, va a lanzar 5, revienta algo del rival, main phase, entra, es invisible, efectivamente. Draw, standby, main phase, coloca una, termina turno, no puede con dos blue eyes, supongo. Vale, efecto, uno, tiene que descartar carta, en este caso el blue eyes, battle phase, pega, revienta, main phase 2, coloca una, termina turno. El Blue Eyes, imbécil. A ver, draw, standby, efecto. 5, destruye una carta del adversario. Battle phase, pega 3K. Main phase, 2 and phase. Esta carta lo está carriando durísimo. Invoca especial al Behemoth de dos cabezas. Coloca una y termina turno.
Vale, draw, standby, efecto, lanzado. Uno tiene que descartar una carta. Main phase, activa lo que es el tifonazo, revienta decreto real. Call of the Haunted, va a revertir al centro lo que es al Blue Eyes. Se para el face, pega, revienta al dragón. Pega, revienta al, al Behemoth. Vale, cambio de turno, draw, standby, main phase, end phase. Ya esto es efectivamente GG Wall Play, de efecto. Dos, tiene que hacer, el rival descarta una. Para el face, pega, y esto es GG Wall Play. Muy bien jugado por parte de Marcelo Filho. Se ve interesante este duelo. Cómo me gusta el formato Goatman, verdad de Dios. A ver. Entonces, Tifón, si niega. ¡No niega! Evita que efectos resuelvan. Vamos con Ishiru Lordbrook. 456, 437, 708. Vale, Ishiru. A ver, esto ya se puede borrar. Y vamos aquí a continuar. Esa negación con Tifón. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que la fusión de 3 Blue Eyes no tiene 9000 de ataque? Sería absurdo, men. Sería absurdo. Vale, draw, standby, main phase, especial unicorn, efecto busca almas a la mano, lo que es la teosis. Activa la teosis, target invoca de modo especial a lo que es el Fenrir. Fenrir, efecto busca almas a la mano, lo que es el Ryzhard. Efecto Ryzhard, se va a invocar especial, bien exist de lo que es un Shangri-La. Efecto Ryzhard, va a remover lo que es la Bing Bang. Ok, no. Ah, tiene Bing Bang en mano. Encadena lo que es el Maxi, encadena lo que es el Skarkas, especial, remueve el cementerio la teosis, le remueve 3 efectos, cada uno target, cada dos teosis. Va a recuperar lo que es al unicorn. ¡Ojo, Nahuel, bro! Muchas, muchas gracias. Si quieres, puedes mandarlas, no te preocupes. Cambio de turno, draw, standby, main phase, special, efecto de unicorn, busca almas a la mano lo que es la Bird, aplica lo que es la Bird, Bird efecto, invoca special, efecto de Fenrir, busca almas a la mano lo que es la Tirkash, entra fase de combate, pega efecto, le niega los efectos, resuelve negado, pega 600 puntos de daño, hey bro, viene a lo que es un Big Eye, efecto de lo que es Big Eye, desacopla material, target se roba a la Ryzhard, encadena lo que es la Bing Bang, ambos tienen que quedar solo con un monstruo, efecto, cana 1, cana 2 maxi, vale. Special, roba carta, viene lo que es un Zeus y termina turno. A ver, draw, standby, efecto, invoca special, efecto de unicorn, le va a ponchar el otro a Ryzhard, main phase, efecto de Ryzhard, va a remover, le quita 3, efecto de Shangri-La, le quita una zona, tributa para invocar normal unicorn, efecto busca almas a la mano, lo que es la Bird, activa la Bird, Bird efecto, invoca de modo especial lo que es el Fenrir, Zeus, sin embargo, va a aplicar acá, triple tactic talents, roba dos cartas, activa lo que es el Nadir Servant, descarta para buscar lo que es la Ecclesia, efecto ahora de lo que es la entidad en cadena, ojo, Nahuel, bro, de verdad, se aprecia un montón, muchas gracias, mi hermano, ya te coloco la cola. Donadores. Vale, colocados y termina turno. Draw, standby, main phase. Activa lo que es grito, encadena lo que es el Maxi. Vale, normal reino, efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, big welcome, cadena 4, welcome. Welcome, invoca de modo especial lady, levanta la mano, envía 3, envía al tope Shaden, efecto de Hafnis, efecto de Shaden, efecto de la tetona, efecto de lady, lady es invoca de modo especial, tetona lo revienta gritos. Va a invocar por fusión lo que es Kit Kalos, quiero creer, y resuelve la otra invocando de modo especial, puede ser Kaleido, vale, Kaleido, sí, Kaleido Hard, correcto. Efecto de Kaleido, encadena lo que es el grito, grito va a buscar Mancillido y a continuación pasa ataque, entra fase de combate, revienta a la Lady, pega 2-3, main phase 2, end phase. Y me encanta cómo pasa de ser Kashtira a Labyrinth en un momentico. Normal Ariana, efecto, encadena lo que es el Mancillido, encadena la Big Welcome, remueve, target levanta la mano. Busca almas a la mano lo que es la Welcome Labyrinth. Efecto de la Welcome se coloca. Efecto de la Ecclesia Special. Efecto de Ecclesia busca almas a la mano lo que es la Punishment. Activa lo que es la Labyrinth. Labyrinth coloca 5 y por el culo te la inco. Termina turno. A ver, draw, standby, main phase. Normal Synchron Revolution. Invocamos especial por Welcome. Revienta. Efecto de Tetona. Efecto de Mancillido. Encadena lo que es la Big Welcome. Invocamos especial lo que es la Lady. Levanta la mano lo que es la Tetona. Revienta el Mancillido. Efecto de Mancillido. Puede buscar de almas a la mano lo que es la Shaden. Efecto de Shaden. Special descarta bota 3. Efecto ahora Hafnis. Si viene una invocación y Kaleido tras del hecho, pero le encadena lo que es la Punishment y la Lady colocando la D-Barrier. Vale, devuelve los materiales e invoca por fusión lo que es al Grafa. Ahora efecto de Kaleido, efecto de la Labyrinth, efecto de la Armuzefalus y efecto de Grafa. Descarta, transforma el efecto en descarta una carta. Invoca de modo especial, enviado de Calcementerio Hafnis. Viene una fase de combate: 200 de daño, 100 puntos de daño. Pega 300 puntos de daño y 2300 de daño. Efecto de Snow, va a remover 7 para invocar de modo especial. Y a continuación, pegar 1850 más. Viene lo que es un Redoer y termina turno. Correcto. A ver, draw, standby, efecto. Encadena, cadena 3.
va a tributarlo. Cadena 2, cadena 1, vale, efecto de la... cadena 1, cadena 2, cadena 3. A la Hafnis, cadena 4, cadena 5. Grafa, cadena 6, welcome, welcome, va a invocar special. Revientan resolución, efecto se vuelve a descartar una. Remueve el cementerio, resuelve negada. Kaleidohar no hace nada. Labyrinth, big, welcome, perdón. Snow va a remover 7 para invocarse de modo especial. Y big welcome, remueve para levantar lo que es el Kaleidohar a la mano. Invoca de modo especial, coloca directamente, invoca special a la Lady. Vale, normal efecto y el rival se rinde. GG, well played. Me encanta cómo pasó de ser Kashira a Labyrinth de la nada, en un pestañeo. Súper, súper hilarante en ese aspecto. A ver qué sigue. A ver qué sigue. ¿Qué tenemos por acá? Sigue siendo el mismo deck por lo visto. Activa lo que es Nadir Servant, envía Garura, busca lo que es la Ecclesia. Ahora efecto de Garura, roba una carta. Normal Ecclesia, efecto, busca el más a la mano lo que es la Punishment. Coloca dos y termina turno. Vale, a ver, draw, standby, main phase, special de Unicorn, activa lo que es la Punishment, encadena lo que es la Big Welcome, invoca de modo especial, target levanta la mano, revienta, efecto ahora de Tetona, le poncha una de la mano, el Werardo, normal de Abedul, encadena maxi, Werardo, Ash dice Nel Pastel, activa lo que es la original sin full spoils, envía al cementerio, invoca Ash. Ash efecto, busca lo que es el Poplar. Poplar efecto se va a invocar special. Poplar efecto, busca el mazo a la mano. Lo que es el Templo Divino Ojo de Serpiente. Lo activa colocando lo que es el Flamberge. En enlace de lo que es un Linkurigo. Efecto del Poplar va a colocarse en la zona de magias y trampas con una magia continua. En este caso, el bicho este. Ojo, Saúl, bro. Gracias por tu donación. Vale, efecto, target. Invoca de modo especial por Oak. Oak efecto, envía al cementerio. Invoca de modo especial Flamberge. Efecto ahora de Flamberge. Invoca de modo especial a Bedul. Y lo que es el Oak. Efecto de. Bueno, cada uno, cada dos. Cada dos invoca especial. La coloca en la zona de magias y trampas con una magia continua. Invoca de modo especial. Viene lo que es un Thinx. Viene ahora lo que es una Elf. Creí que prometían, pero no. Efecto de Elf. Va a revertir el cementerio al propio Phoenix. Viene una invocación de lo que es la Ip Enmascarada. Y a continuación viene una invocación de lo que es la Promethean Princess. Efecto de Princess. Puede revertir el cementerio al Flamberg Dragon. Y viene lo que es el Nuenhambre. Entra fase de combate. Pega, revienta. Evil Image. Y el rival se rinde. Esto es GG World Played. Muy bien jugado. Vale, estuvo nice. Y tras de leche estaba bajo Maxi. Vamos con gentecita del Discord. Y por cierto, chicos, ya somos más de 200 espectadores. Así que creo que voy a regalar 5 entraditas. ¿Vale, muchachos? A ver, los primeros 5 que cojan el enlace van a tener entrada. Ahí se los mando en 3, 2, 1. Ahí fue. Listo. Y ahora vamos a ir con personas acá al azar. Por ejemplo, vamos con Automata Xyz rango 8. Orcus Exis. A ver, tenemos dos de sus repeticiones, que juega, contra que juega y con qué nos sorprende. Y mientras tanto, también vamos acá para este. Listo, ya tengo los dos de Discord. Ahorita volvemos con gente del chat, pero más tardecito, chicos, o sea, después de esta ronda. Todavía no manden IDs, por favor. Vale, draw, standby main phase, el rival no hace nada. Bueno, el rival no, Orcus no hace nada porque no puede hacer nada, literal. Efecto de enviar al decal cementerio, va a descartar para invocar especial lo que es el Dark Monk. Coloca 2, entra a fase de combate, pega 2, skinny, main phase 2, end phase. Vale, pero ya tiene zonas para buscar un montón con lo que es el Blue Sky. Roba, vale, especial efecto de Blue Sky, encadena lo que es la Eternal Soul. Busca al más a la mano lo que es el Indigo Eclipse. Y lo que es el Gearsu, normal Gearsu, efecto de enviar al decal cementerio, lo que es el Cáliz Mundial. Viene Lucero del Alba, efecto de descarta, busca al más a la mano lo que es la llave del legado mundial, activa lo que es la llave del legado mundial, invoca special y termina turno. No puede activar los efectos de esta carta en la columna. Vale, aplica lo que es el ataque mágico oscuro, encadena lo que es la Whispers, encadena lo que es el Indigo Eclipse. Vale, resuelve negado gracias a la Whispers. Vale, efecto, resuelve negada, activa lo que es Forbidden Droplet, descarta, encadena. Sí, hijo. Dios mío, le. Wow. Efecto del cáliz, va a remover para buscar del más al mano lo que es la Susection Special. Activa Susection, invoca a modo especial Gearsu. Gearsu efecto, puede enviar del deck al cementerio lo que es el Bombarda. Bombarda remueve para invocar especial Arpa. Viene una invocación por enlace de lo que es la Galatea. Efecto, va a seleccionar, devuelve al mazo, coloca directamente lo que es el Babel. Activa lo que es el Babel, viene Exis de lo que es el Dingirsu. Dingirsu efecto, se puede llevar lo que es el Eternal Soul. Y Eternal Soul revienta el monstruo. Entra a fase de combate, pega 2-6, pega 2000, pega 2-4, pega 2-4. Y GG well played, muy bien jugado. Estuvo buenísimo este duelo. Sobre todo porque, qué pendejo el rival. No leyó la carta 3 putas veces. O capaz se equivocó, no estoy muy seguro. Pero hey, era Elo. Bueno, Mosquita, creo que es bronce, si mal no recuerdo. No tengo muchas ideas. De lista la 3 semana ya el server por de las mejoras. Ah, sí.
Perdón, pero es que no sé cómo mejorar y de hecho estoy un poquito perdido respecto a muchas cosas de Discord. Pero bueno, igual estuvo divertido. Vale, busca lo que es la varita del mago, devuelve al mazo lo que es la magia ardiente oscura, normal efecto, busca al mazo de la mano lo que es el círculo, activa círculo, no añade nada, efecto enviado al cementerio, descarta para invocar de modo especial, y a continuación coloca, activa el ojo de Timaios invocando especial a lo que es el mago oscuro, el jinete del dragón. Vale, termina turno, cambia de turno, draw, standby, main phase, aplica lo que es el dragón metero negro, enviado al cementerio para invocar especial, normal, sierra y solitario, efecto a la tributa para invocar especial, floración brillante, entra a fase de combate, pega 400 puntos de daño, main phase 2 en phase, y vamos a ver qué puede hacer, draw, standby, main phase, aplica efecto del illusion, buscando lo que es la varita del mago, devuelve lo que es el círculo, hace normal efecto, busca lo que es la salvation, activa salvation, no, va a entrar a fase de combate, pega 1000 de daño, pega 1600 puntos de daño, efecto de la floración, remueve para buscar del mazo a la mano lo que es el algol macera. Ahora main phase 2, activa ahora sí salvation, coloca lo que es la eternal soul y termina turno. A ver, cambio de turno, draw, standby, main phase, normal efecto, tributa, va a invocar especial lo que es un red eyes, invoca el dragón de la oscuridad, vale, eternal soul, invoca especial efecto, target, remueve, encadena varita, tributa para recuperarse a la mano. Vale, main phase 2 en phase, no puede hacer absolutamente nada más y acá ya tiene 5500, solo es cuestión de atacar. Normal efecto, no, battle phase, pega, pegado skinny, yo llevo blade y gana justamente con la animación del ataque de magia oscura. Muy bien jugado. Vale. Vamos con el siguiente que ya lo tenía acá copiado. En este caso es... ¡What! Lo copié mal. ¡No! ¡What the fuck! ¡Mi cerebro! A ver, vamos acá. Con Tapi001. Ok. Todavía no manden repes, chicos. No voy a tener en cuenta a la gente que manda repes en este momento. Vamos de momento a ver a la gente del chat, del Discord, perdón. Y después de este duelo, o sea, estos dos duelos, vamos con gente del chat, ¿vale? Por favor, para que lo tengan en cuenta. A ver qué tenemos por acá. Draw, standby, main phase. Activa lo que es el círculo de magia oscura. Busca al mazo a la mano lo que es la Soul Servant. Efecto del Illusion. Busca al mazo a la mano lo que es el Mission Souls. Devuelve lo que es el Illusion. Efecto del Mission Souls. Enviado al cementerio. Encadena lo que es la Gospel. No puede invocar de modo especial. Activa Soul Servant. Coloca al tope lo que es la varita del mago. Efecto Soul Servant. Remueve para robar justamente la varita del mago. Normal efecto. Puede buscar del mazo a la mano lo que es la Salvation. Activa Salvation. Colocando directamente otra Eternal Soul. Bien, una invocación por enlace de lo que es Artemis, la Magistus. Y termina turno. Vale. A ver, draw, standby, main phase, activa lo que es el botín del pecado, encadena lo que es la Eternal Soul, va a invocar de modo especial al Darkmoke, coloca en la zona de magias y trampas. Vale, activa lo que es la Wanted, ojo, virus, dice magia. Busca lo que es la Black Witch, descarta para invocar especial efecto, coloca lo que es el botín del pecado original, activa el botín del pecado original Snake, invoca especial Ash, Ash efecto, increíble que esto aún así es full combo, busca Poplar, Poplar efecto, se puede invocar especial, Poplar efecto, busca al mazo de la mano lo que es el templo divino, activa templo divino, colocando directamente al Flambers, viene una invocación por el lazo de lo que es el incurivo, efecto de Poplar, va a colocarse en la zona de magias y trampas con una magia continua, efecto de Ash, enviado al cementerio para invocar especial Oak, Oak efecto, va a revivir especial, efecto de Oak, enviado al cementerio para invocar especial efecto de Flambers, va a invocar especial 2 de level 1 Fire del cementerio. Viene una invocación de lo que es una IP enmascarada. Viene una invocación de lo que es Promethean Princess. Efecto de Promethean. Va a invocar Special Flambers del cementerio. Flambers efecto. Target va a invocar Special. Va a colocar las zonas de magias y trampas como una magia continua. Viene lo que es el nuevo encambre. Entra a fase de combate. Pega 3000. Pega 3000. Debió haber ido por el letal. Efecto de la Wanted. Va a remover para recuperar la original. Sin full spoils. Snake Eye. Robando un Ash. Se lo muestra por efecto de lo que es el virus. Vale, a ver qué tal. The Draw. Efecto del Flambers, Target, encadena lo que es la Eternal Soul, sí. Special efecto de Círculo, encadena lo que es el Templo Divino. Invoca Special efecto de Abedul. Enviados al cementerio para Ash, Ash efecto, encadena 1, encadena 2, encadena 2, invoca de modo especial Poplar y Oak. Busca al mazo de la mano, Jet Synchron, efecto, efecto. Recupera el cementerio lo que es el Abedul y va a buscar del mazo a la mano lo que es el botín del pecado original. Standby, Main Phase. Efecto del Mission Souls, envía al Decal Cementerio como coste, encadena lo que es la hipermascarada, haciendo lo que es una Apolusa Arco de la Diosa. Vale, invoca de modo especial, efecto de Poplar, Target, encadena la Promethean, Target, Target, revienta, invoca de modo especial, coloca en la zona de magia y trampas, coloca lo que es la Renovación Oscura y termina turno, vale, draw, standby, main phase, efecto de la Promethean, va a invocar especial, efecto de Ash, activa lo que es la Renovación Oscura. Envía al cementerio, invoca de modo especial Mago de la Ilusión, el Epon Ilusión, creo que se llama, efecto de círculo, va a remover Promethean, encadena Salvation, encadena lo que es el Poplar, se invoca de modo especial, invoca de modo especial, remueve, efecto, Target, va a invocar especial en cadena para tributar y recuperar, encadena lo que es el Apolus Arco de la Diosa, invoca de modo especial, efecto de la Wanted, va a remover, Target, devuelve al fondo, roba carta, es una Imperm, especial, normal Ash, efecto, busca, envía al cementerio, perdón, efecto de Poplar, va a colocarse en la zona de magia y trampas, efecto de Flambers, va a colocar, es inafectado, entra a fase de combate, pega reviente.
intenta, pega, revienta, pega 2-4, efecto de la Eternal Soul, invoca de modo especial, main phase 2, coloca una y termina turno. Vale, 2 turnos del virus epidémico erradicador. A ver, draw, aplica efecto del Flambers, va a invocar especial Flambers, stand-by main phase, activa la Eternal Soul, coloca la Culmination. Cada uno, cada dos, cada tres, envía al cementerio para invocar especial Poplar, invoca especial, juega 3 Poplar. Vale, efecto, busca almas a la mano, el incurio tributa, va a invocar de modo especial, 100 puntos de daño. Pega, efecto, lo va a tributar, es inafectado. Viene una invocación por enlace de lo que es Dark, el encantador sombrío. Efecto, revive la hiper enmascarada, pero tiene justamente la imprint para negar la columna. Viene una invocación de lo que es la Akashic Magician. Efecto, levanta la mano lo que es el Flambers y termina turno. A ver, busca, Talents la revienta, por fin. Activa el botín del pecado, encadena la combination. Battleface pega, efecto del Eternal Soul, invoca de modo especial, efecto del círculo, target va a remover, revienta lo que es el Dark Magician, main phase 2, efecto, target va a colocar en la zona de magia y trampas con una magia continua y se pasa el virus. A ver, draw, standby, main phase, efecto del Illusion, encadena lo que es el Flambers, invocando al Nuenhambre, ¿tiene toda la promicia? No, creo que se la removió. Sí, vale, efecto, envía como coste, invoca especial, efecto, va a enviar 2 al cementerio para robar 2 en cadena Baylor, pero se deshizo del campo, es lo importante, efecto, target, revienta nuevo encambre, efecto de nuevo encambre, encadena lo que es la Eternal Soul, invoca de modo especial, va a revivir a lo que es el Dark, efecto de círculo, remueve, encadena Salvation, target, va a invocar de modo especial del cementerio, entra a fase de combate, pega 1450, efecto del... Nube Enjambre remueve target para destruir la Eternal Soul y efecto Eternal Soul rompe todo el campo, pero ya tiene otra Eternal Soul en campo. A ver, draw standby main phase normal, battle phase pega Eternal Soul, invoca de modo especial, efecto de círculo remueve lo que es al bichito y va a invocar especial a la chica mago oscura, main phase 2 coloca una y termina turno. Increíble cómo flotó este Dark Magician, vale. Normal, viene lo que es el Norito. Ojo, Ophion, bro, gracias por la donación. Invoca de modo especial, efecto de círculo, remueve la del back. Viene lo que es un mago de la ilusión, Ebon. Efecto, desacopla material para invocar especial. Nada, porque tiene justamente Blossom. Se aprecia un montón, Ophion, gracias por tu donación. Pegado skinny. Y ya lo tiene controladito. A ver, draw, standby, main phase. Coloca una, termina turno, efecto Eternal Soul. Invoca de modo especial, efecto de círculo. Va a remover en cadena varita, tributa para recuperarse a la mano. Y ya con esto debería ganar este duelo. Cambio de turno, draw, standby, main phase, battle. Pegado skinny, GG Wall Blade. Qué partidita le ganó a Snake. Y muy bien jugado. Vale. Vamos por el siguiente. Duró demasiado ese duelo. Solo por la cantidad de efectos. A ver qué tenemos por acá. ¿Ves esta animación de Laskit? Sí. Vale. Ok, esto es Ice Barrier. A ver, draw, standby, main phase. Activa moneda de luna de oro. Le da una carta robada. Se activa Light Stage. Buscando lo que es la licorice normal, trompeta. Ok, busca almas al mano especial. Activa festival. Invoca de modo especial lo que son 2 tokens. Aplica efecto de licorice. Va a levantar lo que es la trompetera. Viene una invocación por el enlace de lo que es la florecida. Efecto, roba carta. Efecto, 400 de daño. Enlace de otra florecida. Efecto, roba carta. Efecto, otros 400 de daño. Viene una invocación de lo que es el ángel malva. Y coloca una terminando así su turno. Esto solo funciona a no ser que la carta colocada sea reencarnación. Pero tiene Blossom, papá. Vale, niega el efecto, el rival se rinde. GG All Played. Ok, esta fue bastante corta. Vale, chicos, vamos a ir por gente de lo que es el chat, ¿vale? Por favor, ahora sí manden sus repeticiones. Desde este punto voy a tomar solo en cuenta las que tengan. O sea, las que empiecen a mandar desde acá. Por ejemplo, vamos con... A ver, vamos con Ángelo Salazar, ¿por qué no? Leines. A ver, vamos con Leines. No voy a narrar esa de 39 turnos. Me rehúso. Y ahorita vemos a otra persona, ¿vale, chicos? Y después continuamos con donadores del stream de hoy. Entonces, ¿cuánto vamos de directo? Hora 16, ¿vale? Se ha pasado suave. Qué loco. El directo dura 2 horas, por cierto, chicos, y quedan 8 donadores, así que vamos a apurarle. Draw standby main phase, activa lo que es el Razor, busca almas a la mano lo que es el Unicorn, invoca de modo especial, efecto de Unicorn, busca almas a la mano.
Activa lo que es la Teosis Tarret, invoca especial Fenrir. Fenrir efecto puede buscar lo que es el Raizgar. Viene Exis de lo que es un Shangri-La. Efecto de Raizgar se puede invocar de modo especial. Efecto de Raizgar va a remover lo que es la Bing Bang. Remueve 3, cadena 1, cadena 2. Cadena 2 va a desacoplar lo que es el Fenrir, invoca de modo especial. Y cadena 1 le quita una zona. Aquí activa Vertart, efecto normal. Viene Exis de lo que es una Raizgar. Y a continuación, efecto va a buscar Preparations del mazo a la mano. Coloca y termina turno. A ver, Draw, Standby, efecto, invoca Special, Main Phase. Pluma, revienta el back, efecto de Raizgar, acopla una como material. Activa lo que es la casa de jengibre, activa espadas de la luz reveladora, coloca una y termina turno. Interesante, draw, standby, efecto. Revienta todos los monstruos del adversario, efecto. Va a invocar especial, main phase. Activa bocha de la prosperidad, remueve 6, va a excavar. Espachín silencioso, Raigeki, Blossom, Kurikara, Maxi y Ogoro. Busca a la mano lo que es la Kurikara, correcto. Viene lo que es una Raizgar. Parásito con una gris, encadena lo que es el Magnamut. Remueve para invocar especial. Cadena 1, cadena 2, cadena 2, busca land phase. Cadena 1 acopla como material. Normal, viene una invocación por el azul de lo que es la hiper enmascarada. Efecto de la Raizgar, va a acoplarse una carta como material. Efecto de la Raizgar, desacopla 3. Target, remueve la casa de jengibre. Efecto, acopla una carta como material. Y termina turno porque no puede pegar. En phase busca lo que es el Ubelion. A ver cómo la puede hacer. Especial Blue Sky, efecto, busca lo que es Purple Nightfall y lo que es Red Moon. Especial Purple Nightfall, activa Ataraz, casilla 1, lo devuelve al mazo, entra a fase de combate 1700 de daño. Main Phase 2, End Phase. Vale, cambio de turno, Draw, Standby, Main Phase, efecto de Luelion, descarta para buscar del mazo a la mano lo que es el Druid Shroom. Aplica efecto de Druid Shroom, va a remover para invocarse de modo especial. Tributa para invocar especial Luelion, Luelion efecto, no, primero Druid Shroom, envía al cementerio, End Phase. No aplica efecto de Luelion, correcto. Vamos a ver, Standby, Main Phase, activa lo que es el Cauldron of the Old Man, efecto, 300 puntos de daño y termina turno. Draw, Standby, Main Phase, End Phase, revienta espadas de la luz reveladora. Vale, efecto, efecto, gana, bueno, gana no, 600 puntos de daño. Activa Impacto Kuna Gris, efecto de Impacto Kuna Gris, busca lo que es el Alligator. Ahora, a ver cómo la puede hacer. Draw, Standby, Main Phase, efecto del Skerkash, Special, remueve el cementerio, efecto de la Teosis, Target va a recuperar lo que es la Preparations de la mano, coloca una en fase de combate, pega y niega los efectos, invoca de modo especial, revienta, pega, efecto, paga 1000 para aumentar en 1000 su defensa, truta para invocar Kurikara, efecto de Kurikara, revive al Blue Sky en la End Phase. A ver, Draw, Standby, efecto, gana contador, Main Phase, aplica efecto, 900 de daño, normal efecto, Target revienta, efecto del Alligator, se va a robar la Kurikara, pero tiene Call by the Grave y tras del hecho Preparations para invocar especial Ogro, resuelve negado. Battle Phase, Main Phase 2, activa lo que es la Prosperity, va a remover 6, excava, muro dimensional, Maxi, ves núcleo grande, da Roller No More y la Double Star, va a añadir a la mano lo que es el núcleo grande, invoca Special, efecto, coloca contadores, efecto, le va a ponchar una de las 5 del tope, Sandion, Tier, what the fuck, vale, a ver qué tal. Cambio de turno, Draw, Standby, Main Phase. Todavía no manden IDs, chicos. Los que los estén mandando ahorita no los voy a tener en cuenta para más adelante, ¿vale? Efecto de Access Code, encadena lo que es la Preparations, va a invocar Special. Efecto de Access Code, remueve el cementerio, tarde te revienta. Efecto de Raizgar, acopla una carta como material. Tributa para invocar Rebelión. Efecto de Raizgar, acopla una carta como material. Y a continuación, entra fase de combate, pega efecto de Parásito con una Gris. 3800 puntos de daño, efecto, acopla como material. Pega 2 Skinny, pega 3000 y esto es GG Well Played, muy bien jugado. Vale. A ver, Esoteric Drug y veamos este de acá. Ahorita vemos a otro del chat, ¿vale, chicos? Pero todavía, por favor, no manden sus IDs. Hola, Fon, ¿cómo estás? No, o sea, hoy hago directo como por hacer. Como por estar un ratico acá con ustedes, charlar y eso. También porque estaba un poco cansado y esto me relaja un tanto, aunque me fuerza la voz, pero... ya mañana volvemos con la programación habitual. Vale, efecto busca lo que es la Superfactorial. Viene al Invertian, desacopla 2 para buscar del mazo a la mano lo que es el diámetro. Normal efecto, va a revivir del cementerio lo que es el Circular. Viene enlace de lo que es un Splash Mage. Efecto, rey del cementerio, viene enlace de lo que es el decodificador de enlace y a continuación viene enlace de lo que es el Transcode Talker. Efecto, va a invocarse de modo especial. Efecto de Transcode, rey de lo que es el Splash Mage. Viene una invocación de lo que es el Neo Tempest Trahers. Efecto de Neo Tempest Trahers, envía lo que es el Cybers de Saturn. Coloca 2 y termina turno.
Vale, draw, standby, main phase, special effect, el Neo Tempestrager se envía Meteorologic Aggregator, justamente tiene la Cold by the Grave, tiene Cyber Disatron que va a remover para negar el efecto de la Cold by the Grave, resuelve negado. Normal Moji efecto, va a revelar Longjuan, encadena lo que es el Maxi, encadena la Cold by the Grave, no. Invocamos especial un token, Super Factorial va a ser activada en este punto, pero tiene Cold by the Grave para lo que es el Circular, era mejor el diámetro, de esta forma no tenía la Negate. Invocamos especial lo que es Shishao, igual creo que no tenía espacio para doble... Alembertian, vale, busca, roba y busca almas a la mano, activa la regain, descarta, invoca special, efecto, viene Synchro Summon de lo que es un bajón de la Fleur, efecto, va a causar 1200 de daño, Baroner revienta la de atrás, activa Triple Tactic Talents, roba el Neo Tempestragers, pega y 6900 para el GG Well Played, muy bien jugado, se estuvo nice. Vale, ahora sí, vamos con otro del chat, chicos, por favor, manden sus IDs. Se dolió bastante. A ver, vamos con fan, ¿por qué no? A ver. Con Jazz. ¿Listo? Vamos a ver dos de sus repes. Esto es Labyrinth. Estoy seguro de que juegas Labyrinth. Ay, Dios mío. A ver qué tal. Ok, draw, standby, main phase, normal Ariana efecto, encadena lo que es la evolution, va a descartar, niega el efecto de Ariana, activa lo que es el artista, amigo mago celestial, coloca dos y termina turno. Vale, draw, standby, main phase, activa lo que es entierro insensato, encadena la big welcome, invoca modo especial, en resolución levanta, envía al decal cementerio, efecto cadena 1, cadena 2 le va a ponchar la del campo y cadena 1 busca el mazo a la mano lo que es el aluber. Hace normal y termina turno, no puede hacer nada con ese caído de albas. Efecto, coloca otra vez la big welcome, normal Ariana, efecto busca el mazo a la mano lo que es la lady, efecto se puede invocar special, activa lo que es la imprim, encadena lo que es la lady, coloca directamente lo que es el virus, niega el efecto en fase de combate, pega 1100 puntos de daño, 1600 de daño, main phase 2, end phase. Y puede aplicar virus, activar lo que es la big welcome, encadena lady, encadena lo que es el maxi. Vale, coloca directamente la barrera dimensional, invoca special cucú, levanta la mano, efecto Ariana, cadena 1, cadena 2, cadena 3, reloj cucú para colocar una de las activadas de este turno, cadena 4, virus epidémico. Va a verle la mano, dice magia, se le revienta una de la mano, busca lo que es la olla de la extravagancia. Bueno, roba y coloca, mejor dicho. Efecto de Albion, el día enviado al decal cementerio. Vale, Cold by the Grave, como la robó, la tiene que revelar, se destruye. Remueve para recuperar lo que es el destierro. El normal aluber efecto encadena lo que es la... grande, la... ¿cómo se llama? La Dimensional Barrier, dice Monstruo Fusión, Main Phase 2, End Phase. Correcto. Ah, bueno, cambio de turno, draw, standby, main phase, aplica efecto de la tetona, coloca directamente, activa prosperity, va a remover 6, excava, tiene lady, tiene can de dragón, tiene terrores de sobre raíz, Ariana, Cold by the Grave y cañón Daruma Karma, añade a la mano la Underworld Roots. Normal Ariana, efecto, envía al cementerio para invocar Ariana, Ariana, efecto, cana 1, cana 2, reloj cucú, reloj cucú, se invoca special, busca lo que es la dama de la lady. Invoca castel, castel, efecto desacoplado, Starlet va a barajar en cadena lo que es la lady, invoca en modo especial, battle face, pega 2000, pega 2, bueno, 1450 porque está baja prosperity y termina turno. Recuerdo que este deck jugaba con la trampa de los Fluanderies. Activa lo que es la Big Welcome, encadena lady, lady coloca directamente lo que es la tormenta de pluma de arpía, invoca especial, levanta la mano, efecto, cadena 1, cadena 2, envía al cementerio, descarta, cadena 3, reloj cucú, va a descartar, puede activar este mismo turno lo que es la trampa, revienta y en resolución tormenta de pluma de arpía. Gaidim Khan resuelve negada y termina turno. Pasan dos turnos de el virus y este mazo está bastante cerdo. Efecto de la tetona, coloca, Baylor dice no, encadena lo que es la Big Holcomb, remueve, va a levantar la mano, dice sí. Vale, vuelve a colocar, efecto del esufagato, va a invocar special, coloca, entra a fase de combate, pega 2500 de daño, pega 6000, GG Well Played, muy bien jugado. Hawking 510, bro, muchas gracias, se agradece un montón. Vale, veamos el siguiente. De verdad, chicos, muchas gracias a todos por su apoyo. Lo aprecio como no tienen idea. Vale, veamos el siguiente. Chicos, no manden su ID todavía, por favor. No voy a tenerlos en cuenta. Draw, standby, main phase, activa lo que es césped, envía un millón de cartas al cementerio, incluyendo mucha mierda a Branded. Efecto de Saronir, envía la regain, efecto del castigo sin helado, remueve para recuperar lo que es la Branded Fusion del cementerio a la mano. Envía al decal cementerio, se regresa al mazo, activa lo que es Branded Fusion, envía los materiales de fusión para invocar lo que es el Albion. Ahora, efecto, va a remover, encadena lo que es el Can de Dragón, coloca directamente la Welcome.
remueve dos. Invoca Special Leo, que es el Leovelion. Leovelion efecto descarta. Devuelve los materiales para invocar Special a Leo, que es el Gran Geeknoll. Efecto de Geeknoll. Vamos a ver. Invoca de modo especial. Efecto de la Trust, colocando la Talents en Phase. Correcto. Efecto de la señal exultante. Se recupera la mano. Efecto, va a colocar lo que es la Branded in Red. Efecto de Cartesia, va a recuperarse a la mano. Y a ver cómo puede jugar a continuación. Normal Ariane, efecto envía al cementerio. Encadena lo que es el Veiler. Duele bastante. Activa lo que es la Labyrinth. Coloca dos y termina turno. Draw, stand by, bueno, la Draw va a invocar Special Lady, levanta la mano en resolución, revienta por efecto de la Labyrinth, efecto de Candragón, efecto de Ariane, efecto de Welcome, efecto de Apertura, efecto de Lady, Lady se invoca Special, descarta, invoca Special, va a volver a colocar, roba una carta, ve que es el Candragón. Ahora, efecto de Candragón, descarta dos, encadena lo que es el Punishment, encadena lo que es la Lady, Lady coloca el fallo fantasmagórico. Coloca lo que es la Pick Welcome. Ahora, efecto del artista amigo, efecto de Entities. Entities va a reventar la del back. Coloca en la zona de péndulo. Efecto de Cartesia, se invoca Special Main Phase 2 End Phase. No puede hacer mucho. Hoy no va a haber moradito, chicos. Estoy un poquito cansado. Efecto de Ariane, envía al cementerio, encadena lo que es el Rainbrum. Va a invocar Special, remueve el otro. Va a invocar Ariana. Ariana, cana 1, cana 2, reloj cucú. La carta que coloque este turno la puede activar. Estufacato. Efecto de la Welcome, encadena Lady. Lady coloca directamente lo que es la Tormenta de Pluma de Arpía. Invoca de modo especial, levanta en resolución, revienta. Ahora, efecto de Candragón, cana 1, cana 2, cana 3, cana 4. Estufacato, descartados. Coloca directamente lo que es la Big Welcome. Revienta en resolución, roba, invoca. Busca lo que es el Candragón. Efecto de reloj cucú, recupera a la mano justamente. Aplica lo que es el fallo fantasmagórico, revienta, envía Backjack. Efecto de Estufacato y Backjack. Y lo que es el campo y tragedia. Busca el mazo a la mano lo que es el Aluer. Invoca modo especial del cementerio. Efecto, descarta, coloca directamente lo que es la Welcome. Efecto de la Tetona, target, coloca otra vez al campo. Entra a fase de combate, pega 1100 de daño. Pega 1100 de daño. Pega 6000. Y esto es GG well played, muy bien jugado. Vale, no estuvo para nada mal. Entonces, chicos, acepto otra persona del chat antes de pasar con donadores de streams pasados. Por favor, manden sus IDs. Vamos a ver qué tal. Ay. A ver, vamos con... Vamos con este. ¿Cómo es que pega 6000? Pues pegándolos. No, mentiras. Le das al botón de atacar. No, mentiras. Vamos con Jules. La verdad también me perdí. No sé por qué se inflaban tanto de ataque. Me quedaba como... ¿huh? No sé, me perdí de algo. Pero hey, estaba interesante. A ver qué tal. Es que Labyrinth va a estar cerdo, men. Labyrinth va a estar horriblemente poderoso. A ver. Draw, standby, main phase, activa emergency teleport, encadena lo que es el maxi. Cada vez que haga special, roba carta, llega Chico Geek efecto, busca el campo. Ahora puede activar lo que es la historia de origen, colocando el desplazado libro mancha, activa campo, efecto, busca lo que es el fuego. Normal eclesia, efecto, busca al más a la mano lo que es la punishment, coloca y termina turno. No es necesario darle tantas cartas. Efecto de Mission Soul, se envía como costal de calcio cementerio, descarta para invocar special. Activa si quieres. Mierda. De Dark Magicians, entra fase de combate, pega, hay punishment, revienta. Efecto de Dark Magicians, invoca al Mago Oscuro y a la Chica Mago Oscura. Pega 1000 de daño, 2300 de daño. Main Phase 2, End Phase, correcto. Draw, standby, main phase. Efecto de fuego, revela ritual, se invoca special. Efecto de fuego, puede buscar del más a la mano lo que es el Chico Geek. Efecto de Chico Geek, revela ritual, se invoca special. Efecto de Chico Geek, busca del más a la mano lo que es la historia de origen. Activa historia de origen, quita campo para colocar otra vez otro. Activa otro campo, busca del más a la mano lo que es el Fire Burst. Efecto, va a invocar por ritual a lo que es el Fire Burst. Ahora activa lo que es la Signet Mining, descarta para buscar del más a la mano fuego de Libromancia. Pega 3-8 de daño, pega 3-4 de daño, main phase. End Phase, correcto, lo tiene 800. Draw Standby Main Phase, activa el verdadero Dios Solar buscando Revelación del Milenio. Activa Revelación del Milenio, efecto descarta para buscar lo que es la Monster Reborn. Activa Monster Reborn para revivir lo que es The Dark Magicians. Activa lo que es el Desplazado, Target, levanta la mano, roba, efecto, roba una carta y termina turno. Hey bro, nice carta, ¿me la regalas? Entra fase de combate, pegados 8, tiene Eternal Soul, invocando especial al Dark Magician, efecto roba carta, coloca, es una punishment, envía Entities, revienta, efecto de Entities, encadena lo que es la unificación del Dios Solar, destruye, efecto Eternal Soul, rompe y pega, le gana con su propio The Dark Magicians, wow. Nice, no estuvo mal. A ver el siguiente.
con que no sorprende. Este me gustó. De hecho, le roba al monstruo. Le roba al monstruo re bien. Tan 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 tan. A ver. Vale, revela, invoca especial fuego, fuego efecto, busca lo que es el Chico Kick efecto, revela, puede invocar especial, efecto de Chico Kick, busca el mazo a la mano lo que es la historia de origen, activa historia de origen, coloca directamente el campo primera aparición, puede activar primera aparición, buscando el mazo a la mano la gente de Libromancia, efecto, tributa para invocar por ritual a lo que es la Mistichica de Libromancia, viene una invocación por enlace del Dynamonda. Efecto de la gente, va a revelar para invocarse special. Efecto de la gente, target va a recuperar a la mano lo que es el Chico Geek. Efecto de la primera presión, tributa para invocar por ritual al Doombroker de Libromancia. Efecto del Doombroker, coloca la trampa desplazada a Libromancia y termina turno. Vale. Draw, standby, main phase, activa lo que es la Ruler No More. Efecto del Chitana, se va a invocar special, enlace de lo que es el Monk of Tenji. Aplica lo que es el Longjung, descarta Longjung, invoca de modo especial junto con un token. Normal Tie, efecto, remueve del cementerio, invoca especial token, viene una invocación de lo que es el Shishao. Cadena 1, cadena 2, cadena 3, desplazado, Libromancia, target, target, vale, roba, envía al deck al cementerio, busca lo que es la aparición. Efecto del Bishuda, puede remover para levantar la mano lo que es de vuelta al Shishao. Viene una invocación por sincronía de lo que es el Chengjing. Ojo, Eruluvatar, ¿cómo estás, bro? Gracias por tu donación. Ya te colocó en la cola de donadores. Vale, efecto, recupera la mano lo que es el Adara y esto que a ti. El efecto de Xingjing va a remover el campo y del cementerio al fuego de Libromancia. Pega, revienta al Dynamonda, main phase 2, coloca una y termina turno. Vale, draw, standby, main phase. Tributa, va a invocar special, efecto de Chico Geek, va a revelar de un broker. Special, efecto, busca lo que es otra vez historia de origen. Activa historia de origen, encadena lo que es el apagón alma espada, va a reventar ambas cartas. Coloca una y termina turno, esto duele. Vale, draw, standby, main phase. Normal Moji, efecto, revela lo que es el Bishuda. Encadena lo que es la Imperm, va a negarle el efecto justamente a la Moji. Entra fase de combate, pega 2-2, pega 1007, main phase 2, end phase. A ver, ya sabe que es lo tiene Bishuda en la mano. Y teleporta, invocando Chico Geek. Chico Geek efecto, busca almas a la mano, historia de origen. Historia de origen, coloca directamente la primera aparición. Primera aparición, busca almas a la mano, lo que es el fuego de Libromancia. Activa fuego de Libromancia, va a invocar especial efecto de fuego de Libromancia, busca almas a la mano, lo que es el Fire Burst. Efecto, tributados, invoca por ritual lo que es el Fire Burst. Y ahora entra fase de combate, pega efecto, remueve del cementerio 200 de ataque, pega, y esto es GG Wallplay, 5400. Muy bien jugado. Nice. Vamos a pasar ahora con los donadores de streams pasados. A ver qué tal. Estuvo interesante, Jules, debo decir. Estuvo chido el juego. El Get Your Game On. 757, 737, 148. Vamos con Hernán Weber. Meet up. ¿Yo lo escribí bien? Sí, 757, 737, 148. Ajá. Vamos con Hernán, o Meet up en este caso. Dos repeticiones, a ver qué juega, contra qué juega y con qué nos sorprende. A ver. Listo. Me encanta el Kayuga Messiel, en especial su efecto de negaciones infinitos. Sí. Siempre que tengas contadores. A ver, Ciber Emergencia, busca almas a la mano lo que es el núcleo Ciberdragón. Normal efecto, va a buscar almas a la mano Reino Ciberoscuro. Activa Reino Ciberoscuro, busca almas a la mano Garra Ciberoscura. Garra Ciberoscura descarta, busca almas a la mano Horizonte Cibernético. Efecto de cañón, descarta, busca almas a la mano lo que es la Quimera Ciberoscura. Activa lo que es el Horizonte Cibernético. Vale, busca almas a la mano lo que es el Ciberdragón Nashter. Ahora, efecto de Nashter, Cana 1, Cana 2, Quimera, envía y busca almas a la mano lo que es el Sidra. Efecto de Nashter, descarta, invoca especial. Efecto de Nashter, revelación lo que es la Quimera. Efecto de Quimera, puede descartar una magia para buscar lo que es el Vínculo de Poder. Ahora, activa Vínculo de Poder, viene una invocación por fusión de lo que es el Nepe Ciberoscuro. Efecto del Nepe Ciberoscuro, se puede equipar al Cyber en Dragon, creo que se llama. Equipa directamente para el Cyber Dark in Dragon y termina turno. Draw, standby, main phase. Aplica las aguas sagradas en el cielo, busca a la gente de la vida. Efecto de Hecatrice, va a descartar buscando lo que es el Valhalla. Activa Valhalla, Valhalla efecto, puede invocar Special. Ahora normal la gente del misterio buscando lo que es la gente de la entropía. Efecto de la gente de la creación, invoca Special, Special, paga 500, invoca Special, ya tiene las tres bolas en campo. Viene lo que es el Luna. Efecto de Luna, va a enviar del deck al cementerio ¿cómo se llama este bicho? Hyperion. Vale, busca lo que es el Santuario en el Cielo, activa Santuario en el Cielo. 4500 de daño, 4500. Y esto es GG Wallplay, muy bien jugado. Este estuvo divertido, debo decir. A ver. Veamos el siguiente.
Duelos rápidos, concisos y divertidos. Esto es lo que me gusta ver. Ay, no, Fernando, no tengo calor, no te preocupes. Estoy bien. Tú tranquilo, gracias por preocuparte por mi salud, pero estoy bien. No me van a lograr que me quite la camisa. Activa lo que son las aguas sagradas, encadena lo que es el maxi. Busca el mazo a la mano, del mazo a la mano la gente de la vida, la gente del misterio. Busca a la gente de la destrucción, efecto de la gente de la vida. Descarta para invocar especial, activa luz de sombra. Tarde de invoca especial, Venus, creo que es esa. Paga 500 para una hueva, paga 500 para una hueva. Efecto de luz de sombra, va a remover. Tributa, invoca, efecto de la gente de la creación, paga 500, invoca special, efecto de Atenea, 600 de daño, viene una invocación de lo que es el protector de la gente luna, efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 2, envía al decal cementerio majestad de Hiperión, va a armar para invocar special majestad de Hiperión, efecto, encadena lo que es la gente de la vida, busca el santuario en el cielo, vale, 600 de daño, activa el santuario en el cielo, viene una invocación por sincronía del amo fulgor Hiperión, efecto, 600 de daño, efecto de la gente de la destrucción, paga 1000, target, va a invocar special, efecto de Atenea, 600 de daño, viene una invocación por enlace de lo que es el señor oscuro condenado, efecto de Atenea, 600 de año, efecto de señor oscuro condenado, descarta para buscar lo que es el superbia, viene una invocación de lo que es el Parshad, efecto 600 de daño, efecto del Parshad, descarta para buscar otra Atenea, efecto Atenea, envía al cementerio, target, va a invocar especial a lo que es superbia, efecto, cadena 1, cadena 2, va a invocar especial cadena 3, va a remover del cementerio, invoca especial de la mano, invoca especial del cementerio, pierde efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, 600, 600, 600, efecto, va a enviar al cementerio para invocar especial lo que es el Majestad Hiperión, efecto de Atenea, efecto 600, 600, ya solo le falta una activación. Y esto es Digivolve by Hoshiningen. Ok, FTK con Agente de la Creación, no mames. Ok, esto estuvo interesante. Vamos a ver a otro donador de este stream. En este caso, continuamos con Jack. Entonces, Jack, 347, 098, 251. Vamos con HID. A ver qué tal. Dos repes y a ver con qué nos sorprende. Listo. Buena partida, eso, nice. Hace rato no veo FTKs que no sean el estándar de Master Duel y todo eso. A ver. Esto es Kashtira. Draw standby main phase. Normal Purrelili. Imperm al efecto de Purrelili. No vas a añadir a la mano. Especial de la bruja. Bruja efecto. Coloca el botín del pecado original. Activa la original Sinful Spawns Snake. Invocando Ash. Ash efecto. Va a buscar del mazo a la mano lo que es el Poplar. Ahora efecto de Poplar. Se va a invocar especial. Efecto de Poplar. Va a buscar directamente lo que es el Templo Divino. Activa Templo Divino. Colocando directamente efecto de Ash. Envía al cementerio para invocar especial lo que es el Flambers. Viene una invocación por el S de lo que es la hiper mascarada. Efecto de Flambers. Puede invocar de modo especial. En cadena Poplar. Target al Flambers. Coloca la semilla de maíz y trampas, invoca special, efecto de Oak, va a revertir el cementerio Lash, perdón. Efecto de Oak, invoca special, otro Flambers, viene enlace de lo que es una anaconda. Efecto de Flambers, target, coloca la semilla de maíz y trampas con una meja continua, viene Dullahan, viene Angel of Mischief, efecto, desacopla, busca el mazo a la mano lo que es la Shoot, activa Shoot, target, invoca special Dullahan, viene otra Angel of Mischief y ahora efecto, desacopla material, busca el mazo a la mano, renovación fantastruco, efecto de Dullahan, target, recupera tras del hecho la Shoot, uy, jueputa, desacopla materiales para invocar al F0 y a lo que es el Draco Mother Fucking Future, ahora... Efecto de la Wanted, va a remover, target, recupera el fondo, roba una carta, activa lo que es el Feliz Recuerdo, descarta para invocar Special, efecto de Purrali, excava. Ni verga. Efecto del DP, del Anaconda, viene lo que es Albion, el Dragón Santifuegado, y termina turno. ¿Qué materiales envío? Ok, ya sé qué va a hacer. Special, Standby, Main Phase, Tributa, para invocar Lava Golem, efecto de la IP, viene una invocación para las de lo que es Apolusa, Arco de la Diosa, activa lo que es la Prosperity, va a remover 6, excava, ojo, le encadena Maxi, pa' más en repluma, Maxi, Blossom, Unicorn, Call by the Grave, añade la Call by the Grave, Special de Unicorn, Battle Phase, pega, efecto, cada uno, cada dos niega, vale, pero el daño te lo comes. Con patatas, main phase 2, efecto, busca lo que es la Teosis, activa Teosis, tarde, invoca de modo especial lo que es el Fenrir, Fenrir efecto, puede buscar del mazo a la mano lo que es el Skirkash, viene una invocación por Exis de lo que es el Shangri-La, efecto, va a invocar Special, efecto de Raiskar, va a remover, remueve 3, efecto del Shangri-La, efecto de el Bing Bang, desacopla material, invoca de modo especial, invoca lo que es el Raiskar, coloca 2 y termina turno. A ver, draw, standby, efecto va a invocar, tiene justamente Blossom para negar el efecto, vale, no hay problema, efecto de la Razor, efecto de Fenrir, efecto de la Preparations,
Vale, remueve, acopla una carta como material, efecto, acopla otra carta como material, le quita otra zona, activa sueño, recuerdo, descarta para invocar special, acopla como material, efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 3, Call of the Grave, vale, remueve, resuelve negado, acopla como material, efecto de Arraiscar, acopla como material. Vale, main phase, activa lo que es my friend, paga 500, excavable recuerdo, bello recuerdo, delicioso recuerdo. Tiene una invocación de lo que es el Dullahan. Ahora, sube lo que es el Angel of Mischief, activa lo que es bello recuerdo, descarta para invocar especial efecto de la Raizhar. Vale, excava wanted, feliz recuerdo a la mano, correcto. Acopla como material, efecto del disparo, va a remover, target acopla como material. Efecto de Arraiscar, acopla como material. Activa feliz recuerdo, target, efecto de la Arraiscar, acopla como material. Normal, caído en algas, efecto, remueve, encadena lo que es el Arraiscar para remover al caído en algas, efecto, acopla como material. Y esto es Jijuo Blade. Vale, estuvo interesante, debo decir. Veamos el siguiente. Ese masito, men. Y tras del hecho, me gustó ese... Me gustó ese... Ah, pero el péndulo que se tiene que tocar. Sí, ya. El péndulo. Mamadísimo. Los que... Yo y los que acoplamos materiales cuando... Vamos a ver. Draw, standby, main phase. Activa lo que es la Branded Loss. Aperturas en la descarta para invocar al Uber. Al Uber efecto. Busca el mazo a la mano. Branded Fusion. Activa lo que es la Branded Fusion. Envía los materiales de fusión para invocar al Albion. Efecto de Albion. Mano, cana uno a los. Cana dos al Albion. Remueve los materiales para invocar especial lo que es el Ubelion. Y Branded Loss te permite buscar del mazo a la mano lo que es la Guiding QM. Efecto. Descarta para invocar por fusión lo que es al Mirror Jade. Tienes Guiding QM en mano. Tributa para invocar Ubelion. Ubelion efecto. Puede colocar directamente la Branded Regain. Normal efecto. Envía al decal cementerio, aplica efecto de cartes, se invoca especial efecto, viene una invocación por fusión de lo que es el Gignol, efecto de Gignol, envía al decal cementerio y termina turno en phase efecto, coloca lo que es la Branded in red, efecto de cartes, se recupera a la mano, esto va a ser asqueroso. Vale, cambio de turno, draw, standby, main phase, special, activa la Branded in red, recupera y viene una invocación por fusión, quiero creer que es el dragón santifuegado, efectivamente, efecto de regained, cadena 1, cadena 2 loss, cadena 3, target, le hace el puppet lock. Invoca modo especial, recupera el campo, efecto, no puede invocar, busca lo que es Mercurier, regresa, efecto de ogro, efecto de QM, enviada al decal cementerio, excava, imperm, tragedia, Hafnis, Saronir, le remueve una face down, trust, buscando lo que es la talents, puede activar lo que es la talents, se roba al mirror gate, efecto de ogro, va a buscar lo que es la preparations, activa lo que es el Razor, busca el mazo de la mano Fenrir, aplica lo que es la Birth, entra fase de combate, pega, efecto del castigo señalado, remueve para recuperar todo el cementerio, la Branded Fusion. Pega, revienta. Main phase 2. Tributa para invocar normal a Fenrir. Fenrir efecto busca almas al mar a lo que es el Unicorn. Coloca y termina turno. Vale. Efecto de la Preparations. Invoca de modo especial. Standby main phase. Efecto de Luelion. Coloca efecto de el Fenrir. Unicorn, Ogro, Branded Beast. Tributa para romper lo que es la verde. Vale. Excava Shaden. Destierro al Albion. Luelion y Blossom. La remueve una face down. Le quita al Albion, le remueve la otra. Efecto de Preparations, le poncha la Branded Fusion. Normal Ecclesia efecto, viene una invocación por fusión desde la mano, también utilizando otro material para el Gignol. Cadena 1, cadena 2, cadena 2 envía a Rhino, cadena 1 busca lo que es el Albion. Efecto del Albion enviada al Decal Cementerio. Remueve, vale. Listo. A ver, activa lo que es la Branded in Red, va a recuperar lo que es la Guiding Quen. Viene una invocación por fusión de Quimera, quiero creer, efectivamente Guardian Quimera. Efecto del Guardian Quimera, robados y revienta lo que es al Ogro, entra a fase de combate, pega, revienta ahora lo que es al Fenrir. Main phase 2, coloca 3 y termina turno en phase, recupera a Cartesia. Y este Branded es inmatable, no mames, vale. Extravagance, va a remover 6 para robar 2. Efecto del Skerkash, especially remueve el cementerio. Efecto del Unicorn, encadena Imperm, encadena Preparations, invoca de modo especial, resuelve negado, correcto. Bien Exis, de lo que es un Shangri-La. Efecto del Raiscar, especial efecto de Raiscar, remueve lo que es la Bing Bang, la remueve 3. Efecto, cana 1, cana 2. Desacopla material y el rival se rinde. Esto es GG World Plate, muy bien jugado. Vale, no estuvo mal HD. Estuvo nice. Vamos con el siguiente, que en este caso es Mark Muñoz. 525-073-884. Optic Mark 01. Ok, ese nombre... ¡Qué mamada! Es el mejor nombre que he visto en la vida. A ver. Vamos a ver entonces con qué nos sorprende.
Hice guiso. Duelista, no me pegues. Ay, Dios mío. Yo coplé un Riceheart a mi Riceheart. What the fuck? Volvió Konami. Sí, ahí volvió el buen Konami Spy. Draw, standby, main phase, normal ash, efecto, busca almas a la mano lo que es el poplar, efecto de poplar, va a invocarte en modo especial, efecto de poplar, va a buscarte almas a la mano lo que es la original, simple spoil, snake eye, especial de Abedul, viene lo que es un sunlight wolf, efecto del poplar, coloca la zona de magia y trampas con una magia continua, activa el botín del pecado original, envía al cementerio para invocar jet synchron, efecto de sunlight, recupera el cementerio lo que es el Abedul, a continuación, efecto de ash, envía al cementerio para invocarte en modo especial, oak, oak, efecto, tarde te recupera el campo, viene una invocación por sincronía de lo que es el fórmula synchron, efecto de fórmula synchron, roba carta en cadena jet synchron, va a buscar lo que es el converte. Vale, coloca y termina tu quemamada. A ver, draw, aplica lo que es el maxi, descarta, standby, main phase, ciber emergencia, busca almas a la mano lo que es el core, normal efecto, cadena 1, cadena 2. Vale, le niega los efectos, envía al cementerio, invoca special, zona de sincronía, solo los sincros pueden pegar. Colocados y termina turno, buena tech. A ver, adelantamiento de sincronía, guerrero de basura, busca lo que es el sincronizador de basura, efecto del converted, va a descartar para buscar lo que es el sincronizador de basura, efecto, remueve, recupera del cementerio poplar, busca lo que es el ash. Ahora, supongo que normal ash, efecto, busca almas a la mano lo que es el poplar, poplar efecto, puede invocarse special, poplar efecto, busca almas a la mano lo que es el templo divino ojo de serpiente, lo activa colocando flambers, encadena el desborde cibernético, remueve dos, target, revienta el fórmula sincron el otro, especial de Abedul, efecto de ash, envía al cementerio para invocar oak, oak efecto, Target va a invocar especial encadenado Álamo. Álamo va a colocar el Sunlight Wolf. Invoca de modo especial. Aplica la fusión cibercarga. Recupera para invocar al Rampage. Efecto de Rampage. Revienta las dos del back. Viene una invocación por sincronía de otro fórmula sincron efecto. Cana 1, cana 2. Cana 2 busca lo que es el Converted. Cana 1 roba una carta. Coloca y termina. ¿Qué es este deck, man? Vale, aplica si ven emergencia, busca almas a la mano lo que es el core, normal core efecto, busca almas a la mano, lo que es el Revy System, tributa, se lleva para hacer al por 3 y el rival se rinde a Jewel Plate porque esto era OTK, muy bien jugado, el buen OTK del Ciberdragón. Veamos el siguiente, Teberen Diablosis, Bait, ojalá sea Bait Alex, o sea, sería un error bastante grande, aún con lo limitado que está Kashira hoy día, sería fatal hacer esa jugada. Vale, vamos a ver entonces a continuación con qué nos sorprende. Vale, Zombie Punk, esto es interesante. A ver, aplica efecto de la Danza Ogro, descarta, busca almas a la mano lo que es la Siamin, efecto de la, la Vulpina, descarta para Wagon, que paga 600 para la sesión extrema, la activa, efecto, remueve el cementerio para invocar especial de la mano, no ha gastado el normal, efecto, paga 600 para buscar el Sharakusai, efecto, roba carta, normal, efecto de Sharakusai, paga 600 para invocar por fusión a la carpa alzada, ahora efecto, roba carta, efecto de carpa alzada, tributa para invocar de modo especial lo que es la Danza y la Madama Araña, no aplica efecto porque ya tiene la trampa en mano, cadena 1, cadena 2, no lo descargo porque yo ya lo tengo. Invoca de modo especial, busca lo que es el tracker, especial tracker, viene una invocación por sincronía del dragón inmortal, efecto del dragón inmortal, envía lo que es, ¿qué es esta mierda? Vale, viene el vampiro zombie, ¿qué? Guiverno fantasma, ok, desacopla material, envía a las 5 de ambos jugadores, invoca de modo especial unizombie, efecto de unizombie, envía al cementerio de Mezuki, efecto de Mezuki, va a remover para invocar especial del cementerio, lo que es al guiverno fantasma, efecto busca almas a la mano, lo que es la fusión fantasma, efecto de unizombie, tarde descarta el zombie esparce plaga, viene una invocación de lo que es el crowship, activa lo que es la fusión, remueve para invocar a lo que es el Garura, ahora efecto de lo que es crowship y del Shang-Chi Spirit Eye, remueve para invocarse de modo especial e invoca perdón del cementerio, efecto envía a la Banshee del Necromundo, viene una invocación de lo que es la Apolus de Arco de la Diosa, efecto roba carta, viene una invocación de lo que es Savage efecto se equipa del cementerio, activa Monster Reborn, va a rever del cementerio lo que es la Impulso Dragón, efecto devuelve una de la mano para invocar especial, viene sin resumen de lo que es Bajón de la Flor, coloca y termina todo. Turno efecto del Guiverno, envía floración, floración efecto remueve, puede invocar especial, encadena Banshee en Necromundo. Sí, ahora sí puede invocar especial, quita campo, activa el mundo zombie, va a invocar Balardrock, vale. A ver, normal sabio, encadena lo que es el Balardrock, niega el efecto, aplica efecto del sabio, vale, encadena lo que es Apolusa, niega el efecto, activa la melodía del dragón que se despierta, Barón niega el efecto, vale, revienta, coloca una, termina turno, XD. Draw, standby, efecto del Balardrock, encadena lo que es la True Light, encadena lo que es el Savage, niega la activación, va a invocar Special Main Phase, al rival se rinde y GG World Play, Dios mío, qué de éxito, man. Wow, esto estuvo brutal. A ver, vamos a continuar entonces con dos personas de el Discord, acá. Y vamos con las, después de las del Discord, vamos con dos personas más del chat y terminamos por hoy, ¿vale, chicos? Vamos con Kevito Destro. Vamos con Kevito Destro, a ver qué tal. A ver con qué nos sorprende, qué juega contra qué juega.
Tan tan tan, denme un segundo que también necesito ver una cosa. Tan tan tan. Listo. Acá. Listo. Draw standby main phase. Activa lo que es la Sunny Snitch. Busca del mazo a la mano. Hace normal Kissy Kill, Kissy Kill efecto, va a invocar Special, viene una invocación de lo que es el Bombastic. Efecto de Bombastic, desacopla para invocar Azul, Azul efecto busca al más a la mano lo que es el Jet Sprite. Special efecto busca al más a la mano lo que es el Estallido Gamma Sprite. Invoca de modo especial roja, viene lo que es una Elf. Efecto de Elf, reviva del cementerio lo que es la Blue, bueno la Lila mejor dicho, viene la Evil Twin Lila. Lila efecto reviva del cementerio lo que es la Kissy Kill, viene enlace de lo que es la Evil Twin Kissy Kill. Kissy Kill efecto puede revivir del cementerio, no. La va a dejar así. Para tener el Tribute Father. Cada uno, cada dos, encadena lo que es el Maxi. Vale, invoca de modo especial. Busca lo que es la Double Star. Ahora, efecto, busca al más a la mano los duendecillos Sprite. Invoca Special, efecto, 200 de daño. Efecto de la Double Star. Encadena lo que es la Kissy Kill. Kissy Kill invoca Special Lila. Coloca directamente el botín del pecado. Efecto, revienta la del back, que era la del botín del pecado. Tributa para Kurikara, hostia. Blossom, justamente para evitar ese daño. Normal, efecto, remueve para recuperar. Roba una carta. 5.900. Persia, invoca Special Carrot para más Inri. Ok. Activa lo que es Sunny Snitch, busca lo que es la Kissy Kill. Ciclón del Cosmos, págame el remueve la Elbac, que era una Imperm, creo. No, era la Snake Eye. Viene, viene una Kissy Kill, efecto de paralel, encadena lo que es la Kissy Kill. Invoca de modo especial, invoca Special, efecto de paralel, invoca Special. Se bloquea solo a demonios, tiene Nibiru, encadena lo que es el Maxi. Tributa todo el santo campo, invoca de modo especial, roba una carta, invoca Special Token, roba otra carta, coloca una y termina turno. Ese token puede ser su perdición. Draw Standby Main Phase, coloca dos, termina turno. Vale, a ver, Draw Standby Main Phase. Battle Phase, pega, revienta. Main Phase 2, normal, special. Viene enlace de lo que es una Evil Twin Lila. Lila efecto, invoca Special Kissy Kill. Kissy Kill efecto, roba una carta. Activa lo que es la Sunny Snitch. Buscando Lila, coloca. Viene enlace de la Trouble Sunny. Efecto de la Trouble Sunny, tributa para invocar Special Kissy Kill y Lila. Efecto de Lila, revienta la del back, que era una Imperm XD, vale. End Phase, eso es toda. A ver, Draw Standby, el rival se rinde. Esto es GG World Blade. Qué piedrazo, men. ¡Qué piedrazo! A ver, la siguiente. Enséñame cómo conquistaste una analgótica. No, no, no les puedo decir mis secretos. Ahora, no mentiras, es molestando. Draw Standby, Main Phase, aplica efecto de la tonada Volpina, descarta, invoca Special, efecto de la sesión extrema, bueno, activa, paga 600, busca Charakusai, efecto roba carta, efecto remueve el cementerio para invocar de modo especial, de la mano, efecto de Charakusai, paga 600, viene una invocación por opción de lo que es la carpa alzada, efecto de carpa, bueno, efecto del campo roba carta, activa la cuna y el ojal buscando Ajirine, perdón, efecto de la carpa, tributa para invocar especial, supongo que Wagon y Yoruri, bueno, Maramaraña, busca... Ajirin efecto, busca manifestación. Coloca bien una invocación de lo que es la Ip enmascarada. Y termina turno. Vale, draw standby, main phase. Coloca efecto de Lebrilope, descarta special, roba carta, normal efecto, descarta, envía Fogblade. Viene una invocación por enlace de Kerubini. Kerubini efecto, envía Grav. Grav efecto, va a invocar special Seer. Viene enlace de lo que es el Rusty. Efecto de Seer, invoca de modo especial al Cherubini. Efecto de Rusty, encadena la sorpresa, niega el efecto, correcto, efecto, remueve bota para buscar del mazo a la mano la fuerza de la Rank of Magic Force, Quick Launch, no, esa no es Quick Launch, bueno, la Rank of Magic Force, pifa esa, cana 1, cana 2, cana 3, Snow, va a remover 7 para invocar de modo especial, vale. Invoca Special, resuelve negado, efecto, target para costar, vale, efecto de capa, va a remover para buscarte al mazo a la mano lo que son las grebas, efecto, viene una invocación por enlace de lo que es Dark, el encantador sombrío, what the fuck, entró fase de combate 250, efecto, puede buscarte al mazo a la mano un monstruo de oscuridad, ahora Main Phase 2, aplica efecto de Nibiru, tributa todo el campo, invoca Special junto con un token, efecto, va a remover para invocar de modo especial del cementerio lo que es el Rusty, efecto de grebas, Special, viene enlace de lo que es una Azalea, efecto de Azalea, puede reventar al Nibiru, efecto, va a remover para invocar especial de la mano. Efecto de capa. Pasa a defensa, le da ataque, coloca y termina turno. Vale, draw, standby, main phase, special. Activa manifestación, invoca special. Efecto de Jaden, va a invocar especial, descarta, bota 3. Efecto de logro, busca al más a la mano lo que es la preparations. Efecto de snow, va a remover 7.
Invoca de modo especial, efecto acuesta boca abajo de lo que es la capa. Entra a fase de combate, pega efecto, le va a excavar. Guantes, le va a remover, supongo que los guantes. Revienta, no, la Shade Brigandine, ok. Invoca de modo especial 2, son level 4. Revienta, pega, revienta. Al menos se salva este turno, pega, revienta. Main Phase 2, bien existe lo que es un Shangri-La. A ver, y termina turno. Roba, standby, es preparations, efecto. Va a invocar especial Fenrir, efecto. Envía el de que el cementerio guantes, coloca directamente la Poké Blade. Efecto de Fenrir, va a remover boca abajo. Ahora efecto de guantes, remueve. Envía del de que el cementerio alas. Efecto cada uno, cada dos, remueve. Para invocar especial lo que hace vuelta al Break Sword. Ahora invoca Turn Skills, efecto. Le va a poncharla de la mano. Efecto, le quita una zona, encadena la Quick Launch. Va a invocar al Dragon Exit Rebelión Oscura y acopla como material. Efecto, va a remover para buscar. Encadena lo que es la Rank Up Magic Force, remueve una target. Viene lo que es un Dragon Exit de Rebellion Arc. Busca del mazo a la mano las botas. Special, bien existe lo que es un Break Sword. Efecto de Break Sword, desacopla material. Target, target, revienta. Desacopla material para proteger. Efecto, target, target. Va a invocar de modo especial. Ahora son level 4 y bien existe de lo que es el Caballero de Asalto. Efecto, desacopla material. Va a subir encima lo que es el Dragon Requiem Oscuro. Y ahora sí, efecto, desacopla material. Gana ataque igual a todo en campo. Pega y sobe ese papá. 10.250 de daño. GG well played. Gracias, King510. Muchas, muchas gracias. De verdad, se aprecia. Oh, Krabatam. What the fuck? Krabatam. Esa vaina, man. No supe pronunciarla. Vamos con el último de Discord. Este de acá. A ver con qué nos sorprende. Y después de este vamos con gente del chat. Para terminar el día de hoy, ¿vale? Vamos con Kaipe. Ok. Veamos las dos primeras que son en Elo Master. Ahora que lo pienso, no he seguido mi serie de Road to Master, sobre todo porque este formato no me gusta. No sé, me aburre bastante. Pinche Snake Eye es muy lineal. ¡Ojo! Está jugando este deck todavía en Master. Invoca Special, Razor, busca el mazo a la mano lo que es el Fenrir. Efecto de Droll, esto le duele bastante. Efecto de Fenrir, le va a ponchar lo que es el Armored Horn. Termina turno, está bien, pero puede seguir jugando. Draw, Standby, Main Phase, normal. Efecto de Sting, busca el mazo a la mano el Arco Gemelo. Efecto, le va a ponchar el otro Armored Horn. Efecto de Pin, se invoca Special, encadena Maxi. Cada vez que haga Special, suma un barro de una carta. Efecto de Pin, 200 de daño. Efecto de Lamantis, invoca Special. Efecto del Arco Gemelo, invoca Special. Viene ahora el enlace de lo que es la Pico Falena. Pico Falena, efecto de carta, target, le coloca el resonador, efecto, va a seleccionar 3, baraja el mazo, roba carta, pero Blossom dice no. Tributa para invocar especial la fusión, efecto del resonance, busca el mazo a la mano el Sting Lancer, aplica Nibiru, va a tributar todo el santo campo para invocar especial junto con un token. But no hay pedo, porque todavía puede jugar al siguiente turno. Draw, standby, main phase, quita campo, activa lo que es el Rake Fobia buscando visas. Normal Rake Card, bien enlace de lo que es el Light Card. Efecto de Light Card, va a buscar lo que es el Rake Fobia. Activa el visa, revienta Light Card, se invoca special. Efecto de Light Card, se va a invocar de modo especial. Activa lo que es la llegada, invocando special al Rake Card. Encadena lo que es el Sting Lancer, baraja de vuelta al mazo. Efecto del Sting Lancer, busca el mazo a la mano el aterrizaje. Activa lo que es el botín del peca. Uf, qué asco. Tiene una invocación de lo que es el Crowship. Viene una invocación de lo que es la Elf. Efecto de Elf, no, primero llegada. Target va a invocar Special Visas. Efecto de Elf, ahora sí va a revertir al cementerio lo que es el Maxi. Revienta 1400 de daño. Main Phase 2 en Phase, coloca una Phase Down. Vamos a ver, Draw, Standby, Main Phase. Activa lo que es Cofre de Oro Sellado. Remueve Resonance, Resonance efecto. Envía Goki Post, Goki Post efecto. Busca el mazo a la mano Goki Bori, invoca Special, revienta Elf. Normal, Scout Buggy, encadena lo que es el mancillido. Vale, envía al cementerio, le niega los efectos al Scout Buggy. Activa aterrizaje, viene Cruel Saturn. Y ahora puede aplicar el efecto de Cruel Saturn buscando del mazo a la mano lo que es un monstruo escaballería. En este caso, el Sting Lancer, que va a aplicar efecto devolviendo ambos al mazo. Efecto de Sting Lancer, busca del mazo a la mano la Flying Sting. Entra a fase de combate, pega, revienta. Lo que es el Visas, pega 2400, Main Phase 2, coloca una y termina turno, pero creo que... Ah, no, sí puede activarla. Quita campo, activa Rake Fobia, busca lo que es el Raikard. Special Fenrir, normal Raikard, efecto, busca al mazo a la mano la Sierra Gemela, remueve para invocar de modo especial lo que es el Vicious Astraleud, efecto, target, va a reventar, encadena lo que es la Flying Sting, niega y destruye. Efecto de Fenrir, busca al mazo a la mano lo que es la Tirkash, efecto de Tirkash, va a invocarse Special, remueve el cementerio, efecto de Tirkash, envía 3 del tope, entra a fase de combate, pega efecto, va a remover lo que es el Cruel Saturn, 100 puntos de daño, Main Phase 2, End Phase directamente. A ver, Draw, Standby,
Vale, pasa un turno. Main phase, efecto del aterrizaje. Va a remover dos para recuperarse a la mano. Ahora efecto del resonance. Envía al teca al cementerio Goki Pose. Goki Pose efecto. Encadena lo que es el Fenrir. Va a remover lo que es el Sting Lancer. Busca resonance. Normal resonance. Entra fase de combate. Pega, se estrella. Efecto de resonance. Puede buscar del mazo a la mano lo que es el Bergram. Activa Evil Image. Remueve absolutamente todo menos el Fenrir. Remueve para invocar Special. Efecto de Resonance. Envía al Teca al Cementerio de la Mantis. Efecto de Bergram. Encadena Hafnis. Special bota 3. Revienta todo el campo. Efecto de Hafnis. Viene una invocación por fusión de lo que es la Kit Kalos. Flota por todo lado. Efecto de Kit Kalos. Busca lo que es Reinhardt. Remueve el cementerio para invocar especial un token. Viene una invocación por la sede de lo que es la Pico Falena. Efecto de Pico Falena, target. Baraja el mazo, roba una carta y termina turno. Tiene a Bergram en cementerio todavía, así que vamos a ver qué tal. Normal reino, efecto enviado al teca al cementerio Hafnis. Hafnis efecto viene una invocación por fusión de lo que es la Rul'Kalos. Ahora, entra fase de combate, pega 500 puntos de daño, pega 3000, deja con 500 tiritando, coloca una, termina turno. A ver cómo la puede hacer Kaipe. Draw standby, pasan dos turnos, recupera el resonance, main phase. Normal, efecto del arco gemelo, invoca special. Viene ahora lo que es el insecto shinobi, efecto de resonance, busca lo que es el Mighty Neptune, que regresa 3 para invocar special, remueve 3 para invocar Bergram. Efecto enviado del teca al cementerio Goki Pose. Que puso efecto en cadena Rul'Kalos, niega el efecto. Entra fase de combate, pega 400 de daño. Efecto del insecto shinobi, va a invocar special Sting. Sting efecto, busca almas a la mano Larvalest. Pega 1500, pega 1000, pega 400. Main phase 2, viene una invocación por el AC de lo que es el Invincible Atlas. Efecto tributa al Mighty Neptune para invocar special al Scout Buggy, que invoca otro Buggy. Y esto es GG porque podía ser a la King, bueno, el Rey Cigarra. Bien jugado. Veamos el siguiente. Este estuvo divertido, debo decir que me gustó. Ese Kit Kalos es una cosa de locos, efectivamente. Es mamón ese deck, muy 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 fastidioso. Le flotó al flotador, efectivamente. A ver qué tal. Vale, sigue siendo bichos. Está chido el deck, debo decir. Coloca, termina turno. A ver, cambio de turno, draw, standby, main phase. Normal, efecto de Soma. Especial la cosa boca abajo, efecto de Soma. Encadena lo que es el Veiler. Yikes, y encadena lo que es el Macramut para remover e invocar de modo especial. Efecto, busca el Land Phase. Termina, busca lo que es el Ovelion. Lastimosamente esto le para el turno porque no tiene Extender. Draw Standby Main Phase, tributa para invocar de modo especial. Soma su R, no mames. Ok, Nair Servant, envía, busca lo que es la Iglesia. Ahora efecto de lo que es el Garura, roba carta. Maximus invoca de modo especial. Efecto, recupera, roba carta. Aplica efecto de Lovelion, descarta, va a buscar del mazo a la mano lo que es el Baldrake. Aplica efecto de Baldrake, target, remueve para invocar de modo especial. Efecto de Maximus, va a enviar dos del extra deck. Efecto de la Entities, revienta el Soma. Normal Ecclesia efecto, encadena lo que es el Sting Lancer. Selecciona dos, los devuelve al mazo. Busca Punishment, efecto del Sting Lancer, busca lo que es la Fly and Sting. Coloca una entre fase de combate, pega 100 puntos de daño. Pega, revienta el Resonance que puede buscar del mazo a la mano lo que es el Bergram. Pega 2 Kini y Main Phase 2 End Phase. Vale, ahora sí que puede jugar lo que es Skype. A ver, Normal Goki Pose, encadena lo que es la Punishment. Revienta, efecto, cadena 1, cadena 2, cadena 2, roba carta, cadena 1, busca lo que es el Goki Board e invoca de modo especial, reventando en resolución. Especial, especial de Bergram, efecto, revienta todos los monstruos del rival. Tiene una invocación de lo que es la Pico Falena. Pico, efecto, descarta, target, va a colocar lo que es otro Resonance, encadena lo que es la Regin para invocar especial Baldrake. Efecto, baraja 3 para robar una carta. Efecto del arco gemelo, invoca special. Viene enlace de lo que es el Armored Horn. Efecto, va a buscar del mazo a la mano el Sting Lancer. Viene invocación de lo que es el Invincible Atlas. Efecto del Sting Lancer, remueve 3 para invocarse de modo especial. Efecto de Resonance, envía del deca al cementerio Mantis. Mantis efecto, va a remover. Invoca de modo especial una ficha Mantis bebé. Efecto de la tributa para invocar el Scout Buggy. Scout Buggy invoca otro Buggy. Efecto del Sting Lancer, seleccionados. Los baraja de vuelta al mazo. Invoca special, efecto, busca el mazo a la mano lo que es el aterrizaje. Activa aterrizaje. Invoca por fusión. Ojo, va a ser al grandote. Ultra Hércules absoluto, efecto, gana, bueno, sin afectado creo. Acuesta boca abajo, correcto, revienta, pega 4000, efecto, target, va a invocar special, main phase 2 end phase. Efecto de la Flying Sting, remueve para invocar, para volver a colocar boca abajo. Vale, draw, standby main phase. No mames, huevo de ra, coloca una, termina turno. Y vale, pero aún así puede jugar. Normal, efecto, target va a invocar special. Ahora viene una invocación por enlace de lo que es el insecto shinobi, efecto del ciclo contraataque buscando la hormiga león infinito. Efecto del arco gemelo special, efecto del aterrizaje. Va a remover dos para devolverse a la mano. Y a continuación puede activarla para hacer la Cruel Saturn. Efecto de Cruel Saturn, puede invocar special, buscar, perdón, lo que es un monstruo, bueno, ustedes saben, Beatrooper. Efecto, selecciona, invoca de modo especial de vuelta al campo. Efecto del Bergram, hace Raigeki. Efecto del insecto shinobi. Y esto GG, wow, este deck está cerdo, man. Ok, me gusta.
Nice deck, pero. Vale, vamos con dos personas del chat, chicos. Entonces, por favor, manden sus IDs. Voy a narrar a los dos. Bueno, dos al azar, ¿listo? A ver con qué nos sorprenden. Tan, 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 tan. Vamos con Afrocito, que estoy seguro que eres Asinfinity. ¿Por qué te cambiaste el nombre? A ver, Afrocito. A ver. Dos repeticiones. Coño, esto no era lo que quería hacer. Esto era lo que quería hacer. A ver, con qué nos sorprende. Vale. Después de esto cenaré y supongo que descansaré porque he tenido un fin de semana súper ajetreado. Aciriti, ¿por qué te cambiaste el nombre? What the fuck? Ok, esto es Inmortal, Earthbound Inmortal. Vale, Blossom al efecto de esta cosa, Cross of Designator al efecto del prisionero, de la Ash contra el prisionero, invoca al prisionero terrestre, yo no sé qué mamada, busca lo que es la prisión terrestre, activa la prisión terrestre, invoca especial, viene una invocación por sincro del ciervo terrestre, invoca de modo especial, viene una invocación por sincro del coloca otra y termina, no tengo ni idea de los nombres de estos bichos, pero vale, de hecho es la primera vez que veo este deck. Lightning Storm, encadena esa cosa para invocar especial, correcto. Efecto, invoca especial, efecto. Busca almas al amar la fusión sincroarmónica, lo que hace fusión y sincronía. 1400 de vida, efecto, encadena lo que es la imprint. Dice en el pastel, mi hermano. Yape causa, el mazo yape causa. A ver, envía, efecto, busca almas al amar la fusión luna luz. Activa loba de luna luz. Una loba en el armario. Invoca por fusión. Invoca, bueno, pollo caleidoscopio. Pega 1500 de daño, efecto. Pega, vale, no lo destruye. Main phase docente, a ver cómo la puede hacer. Draw standby, main phase, pluma, lo revienta. Efecto del ciervo terrestre. Va a invocar especial, activa fusión sincroarmónica. Viene lo que es, Cicaluz y el ciervo terrestre Geokraken, busca el Raizot, viene una invocación de lo que es el ABC tras del hecho, changing, correcto. Battle phase, 300 de daño. Pega 2000, pega 2500. Pega 2-8, wow, no lo mató por poco. Efecto, olvídalo, se muere acá. Viene el Geogracia. Pega 3000 y GG well played, ok. El mazo yape causa, pues. El mazo yape causa. ¿Ya viste Jujutsu Kaisen? Sí, está re loco el último capítulo, men. Re loco. Gente, papearon a Maki. Y duro, se comió un Black Flash en toda la cara. A ver, ¿qué tal? What is this monda? Bestia heráldica, ush. Vale, normal, heráldica cargada, es que cagada, invoca Special 2. Tiene ahora access de lo que es Patriarca Heráldico. Tiene access del Avispato. Termina turno, correcto. Draw, standby, main phase. Geki, ok, efecto ahora, del Avispato. Bueno, cadena 1, cadena 2, cadena 3. Cadena 3, target, invoca de modo especial. Cadena 2, enviados. Cadena 1, busca almas a la mano lo que es la bestia heráldica. Yo no sé qué pija. Efecto del dictator, envía al decano cementerio, invoca especial. Efecto descarta. Va a invocar especial del cementerio lo que es el chequera dragón. Efecto, busca almas a la mano lo que es el arte de ritual avanzado. Ahora entra fase de combate, pega 500 puntos de daño, 1200 puntos de daño. Main phase 2, normal. Viene una invocación por el AC lo que es el Incurivo. Si el Ui los está carriando, se los lleva para que los cure. Después esta doña que siempre se me olvida el nombre. Invoca Jet Dragon en la end phase. Ahora, draw, standby, main phase, efecto, descarta, invoca especial de la mano, normal, viene enlace de lo que es Bujinshi, aka Hashima, efecto, especial, especial, viene existe lo que es el Dragon X Rebelión Oscura, efecto, se acopla material, target, va a ganar ataque igual a la mitad del ataque que perdió, aplica arte heráldico avanzado, va a invocar especial, especial, viene existe lo que es el Lightning Chidori, efecto de Lightning Chidori al summon, al tope, efecto, se acopla material, al tope, efecto, va a remover, target, correcto, target, target, invoca, acopla, como material, puede volver a activar efecto, no mames. Target, vale, efecto, busca el mazo a la mano, esa cosa fea, efecto del dragón ese de viento. Target, devuelve a la mano la bestia heráldica Leo, efecto remueve, correcto. Target, va a invocar special, efecto, descarta, invoca special de la mano, entra fase de combate, él decide los ataques, pero igual va a doler un montón. GG well played. Debo decir a Frorcito, o bueno, a Siniti, no sé qué hacían tus decks, pero hey, bro, nice OTKs. A ver, vamos a ver a Jabs. Dos repes. Y después pasamos con la última persona en el chat, ¿vale? A ver qué tal. Veamos a continuación. Después traigo otros decks. Dale, Kaipe. Mañana sí hay morado, no se preocupen. Pero hoy sí voy a descansar, chicos, que estoy agotado.
Vale, activa lo que es Hangar de la Unión, busca al mazo a la mano el Drake beligerante, el B-Booster Drake, invoca al C Crush Wyvern, remueve para invocar, para colocar Drake, invoca Special, Bill Artilugio, Cana 1, Cana 2, Cana 2 busca al mazo a la mano la, Cana 1, invoca Special la, efecto, puede invocar Special B, viene ahora lo que es una IP enmascarada y remueve el cementerio, no, primero B y primero A para recuperar del cementerio uno de los B porque ya tiene los tres, y tras del hecho recupera el Crush Wyvern, remueve para invocar Special a la ABC Dragon Booster, colocados y termina turno. Hace mucho no veo ABC. Qué bonito. Vale, activa lo que es la Bingo Machingo. Triple caos, correcto. Normal, termina turno, efecto. No hagas eso, Goku, porque aplicas el efecto en cadena. Vale, tiene cáliz prohibido, correcto. Ahora, efecto, tributa, va a invocar de modo especial A, B y C de vuelta al campo. Special, special, special. Efecto del Hangar de la Unión, coloca, ojo, el torque, mecanismo. Ojo, Esteban, bro, gracias por regalar otras 20 suscripciones. Muchas, muchas, muchas gracias, bro. De verdad, te lo agradezco un montón. Viene lo que es Saryuya, Saryuya efecto. Roba 4, devuelve 3, ahora viene lo que es un Savage. Efecto de Saryuya, cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 4. Cadena 4, recupera el cementerio del torque. Cadena 3, busca al mazo a la mano lo que es otro A. Cadena 2, va a equipar y cadena 1 va a darle ataque. Remueve para invocar otro ABC Dragon Booster. Cadena 1, cadena 2. ¿What? ¿Por qué vas a remover tu propio artilugio? Remueves 3 para invocar otro ABC Dragon Booster. Y igual esto es OTK, inversión magnética para el otro. Y oh, un Authorized Reactivation. Pega, 3-3, 3-8, 3000, GG well played. Estuvo interesante, debo decir. El sugar del canal. No, de verdad, se aprecia un montón, chicos. Muchas, muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. A ver, veamos el siguiente. Y hace rato no veía ABC, men. Estuvo interesante. Hey, bro, nice dick. Digo, nice deck. A ver, ¿qué tal? Cayeron bastantes... Ok, bueno, ni idea, pero Esteban no es uno de miembros y ahora todos somos miembros. ¿Puede cerrar el chat a solo miembros? Podría hacerlo, pero no. Hangar de la Unión, busca lo que es el Rick beligerante, normal efecto, va a equipar directamente el driver. Driver coloca A, sin boca special, viene enlace de lo que es un artilugio plateado. Efecto cadena 1, va, bueno, solo efecto 1, va a buscar al Secret Wyvern. Efecto para invocar la special en cadena la imprint para negar ese efecto. Coloca 1 y termina turno. Lastimosamente esto le termina todo el turno. Rota, encadena lo que es el Maxi, encadena lo que es la Crossout, va a remover Maxi, así que no hay Maxi, busca lo que es el Rykard. Ahora, activa lo que es la pluma, encadena lo que es la unión de super equipo, vale, invoca Special de la mano. Efecto, coloca directamente otra unión del super equipo. Viene Rykfobia, pisas, correcto. Normal Rykard, efecto, busca al más al mano la llegada a Tarrogarra, viene una invocación por el AC de lo que es Rykard. Efecto de Laikar, busca el más al mano lo que es el Rekfobia. Aplica efecto del Visas, tarde, revienta para invocar especial. Efecto de Laikar, va a invocarse especial, activa lo que es la llegada de Terrogar para invocar al Raikar. Viene Rekfobia, revienta la del back, que era una unión del super equipo. Viene enlace de lo que es el Tryhard. Battleface pega 1500 de daño. Efecto del artilugio platino, puede invocar special. Pasa a defensa, efecto, puede invocar special de la mano. El C Crush Wyvern. Vamos a ver, cambio de turno, draw standby main phase. Remueve para invocar el ABC Dragon Buster, pero pasa a defensa lastimosamente. Maxi Pamasinri, efecto, descarta, remueve el Rykfobia. Coloca Imperm y termina turno. Vale, throw standby main phase. Activa lo que es otro Rykfobia, encadena el ABC Dragon Buster. Target, 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 va a invocar special. Busca Astra, correcto. Efecto de Rekfobia, encadena lo que es la Imperm negando al Tryhard. Ahora, Special, Special, entra a fase de combate, pega 1007 de daño, esto duele, pega 1008 de daño. Efecto del B, puede buscar del mazo a la mano lo que es otro A, Assault Core. Ahora, draw, ok, end phase, nada que hacer. Ahora sí, draw, standby, main phase. Normal, efecto, pasa a defensa, viene una invocación de Godes. Godes es bastante buena contra este mazo, le niega los efectos a todo, cadena 2, recupera el cementerio lo que es otro Assault Core. Vale, remueve para invocar Special lo que es el ABC Dragon Buster, pega efecto descarta para remover lo que es el campo Rekfobia, revienta, pega, revienta. Y de esta forma le acaba de limpiar el campo. Vale, draw, standby. El rival se rinde, GG well played. Estuvo interesante, debo decir. Bien jugado. Vale, chicos, vamos con el último del chat. Por favor, manden sus IDs y vamos a narrar a una última personita, ¿vale? A ver, vamos con... Vamos contigo. Vamos contigo, sí, ¿por qué no? Vamos con Byron. Dos repes. A ver con qué nos sorprende. Ese último de ABC estuvo chido, debo admitir. Estuvo bacancito. Estuvo muy bueno. Parece que te rogarás solo aguanta una Godes. Efectivamente. A ver. Ok, es chulos negros.
Entonces, efecto de Lobelion, descarta, busca almas a la mano del Zaronir. Ahora, activa lo que es la Regain, efecto de Zaronir, remueve Lobelion, se invoca especial, efecto de la Regain, recupera, roba una carta. Activa lo que es Remolino Oscuro, activa lo que es Remolino de Pluma Oscura, Normal Harmattan, efecto busca almas a la mano Sharkna, ahora puede invocar especial, viene Synchro Summon, no enlace de lo que es el White Strix. Y ojo, King510, bro, gracias por regalar otras 5 membresías. De verdad, chicos, muchas, muchas gracias a todos. Vale, cadena 1, cadena 2, cadena 3. Cadena 3 envía al Tegal Cementerio, cadena 2 va a invocar especial, cadena 1 recupera la mano lo que es el Harmattan y puede invocar la especial. Viene Synchro Summon de lo que es el Tormenta Boreas. Efecto de Tormenta Boreas envía al Tegal Cementerio. Efecto de Zephyros va a levantar la mano para invocar la especial. 400 de daño, activa Remolino de Pluma Oscura. Viene enlace Synchro, perdón, de lo que es el chulo de este Pelle, invoca especial, tributa para invocar Lobelion. Viene ahora enlace Synchro de lo que es el Ángel del Caos. Efecto del Ángel del Caos, remueve al White Strix, se remueve para invocar al Dragón de Asalto y termina turno sin peleo de Sugar Daddy. Wanted busca la bruja, standby main phase, activa lo que es el Razor, buscando el mazo de la mano lo que es el Unicorn, invoca especial, efecto de la Regain, va a invocar especial Zaronir, efecto del Unicorn, busca el mazo de la mano lo que es la Bird, a continuación 700 de daño, efecto, vale, efecto de la Bird, invoca modo especial, efecto de la bruja, coloca el botín del pecado original Snake Eye, coloca pluma contador, envía al cementerio para invocar especial Ash, Ash efecto, puede buscar del mazo de la mano lo que es el Poplar, 700 de daño, efecto, coloca contador, Poplar se va a invocar especial en cadena Sharkna, va a remover para reventar lo que es la Perth. Invoca especial, 700 de daño, efecto de Poplar en cadena, lo regain, recupera, roba carta. Vale, la ojo de serpiente. Efecto, coloca contador, viene una invocación por el AC de lo que es el Incurivo. Ahora efecto de el Poplar, va a colocar en la zona de magias y trampas con una magia continua. Efecto de Dragón de Asalto, va a reventar todo el campo. Efecto del Zaronir, envía al Lobelion del Tecal Cementerio. Efecto del Aguanta, te remueve, recupera, roba una carta. Vale, tributa, va a invocar de modo especial en Curibo, efecto del Jet Synchron, descarta para invocarse de modo especial, viene enlace de lo que es una Hita, y Hita no puede hacer nada porque no tiene fuegos. Vale, draw, standby, main phase, normal Sudri, efecto, encadena lo que es el botín del pecado, envía a la Diablo Star de la mano para negar el efecto al Sudri. Efecto de la Diablo Star, envía de la mano al cementerio para invocar especial y efecto, coloca directamente lo que es otra vez el Wanted, efecto, coloca contador, efecto, target, se la roba, el rival se rinde, GG well played. Vale. Y, a ver, el último duelo de la noche de hoy, chicos. De verdad, muchas gracias a todos por su apoyo, muchachos. Lo aprecio un montón. No tienen ni idea de todo el apoyo que eso nos da para nosotros. He estado en un poquito decaído, si les soy honesto. Unos temillas del juego y eso, pero bueno, cosas que pasan. Activa Campos, y a mí paga 600, busca lo que es la tonada Vulpina, efecto roba una carta, aplica efecto de la tonada, descarta para invocar especial, efecto de Mada Maraña, paga 600 para buscar lo que es la Cabo Peligro, efecto de la sesión, roba carta, viene lo que es el Carro Carry, efecto de Carro Carry, desacopla material, busca lo que es el Orgullo Dorado, más suerte la próxima vez, creo que se llama, la activa buscando lo que es la rueda, efecto de León, se invoca especial, efecto de León, Target va a invocar especial a la Carry, Capitana Carry va a buscar lo que es la trampa de Orgullo Dorado, efecto de la rueda, se invoca especial, especial de lo que está Ketonborg, colocados en face, tributa para invocar especial, efecto de la más suerte la próxima vez, roba una carta. Vale. Draw standby main phase, efecto de Simón, va a remover para colocar normal, efecto busca almas a la mano lo que es el Chinook. A continuación, efecto de Chinook, va a descartar target, encadenar lo que es la rueda, viene la invocación por fusión de lo que es la rueda alocada. Y envía efecto a la rueda alocada, encadena lo que es el Orgullo Dorado, vale, le da 4000, se roba a lo que es el Simón. Normal Sudri, cana 1, cana 2, cana 3. Viene León Estrella, busca almas a la mano lo que es el Sharkna. Y viene lo que es el Shamal. Efecto, target, revienta. Efecto de Shamal, descarta. Coloca Remolino de Pluma Oscura. Special, activa lo que es Smallwall. Va a revelar. Sincron de ataque, busca lo que es el Dredgeroom. Correcto. Ahora, efecto de Dredgeroom, va a remover del cementerio Sudri. Invoca de modo especial. Viene una invocación de lo que es el Draco Starcraft Tenji. Efecto del Remolino, cana 1, cana 2. Envía al cementerio. Y va a invocar de modo especial. Entra fase de combate, pega, revienta, efecto, gana el ataque y puede volver a pegar. Tiene su justamente la sorpresa, le niega el efecto, son 400 de daño. Main Phase 2, aplica efecto de sincron de ataque, se invoca especial, 700 de daño. Viene lo que es el Tormenta Boreas, efecto enviado de cal cementerio. Efecto de Zephyros, levanta para invocar de modo especial, 400 de daño, activa otra vez. Synchro Summon de lo que es el Nothung, ahora efecto de Nothung, 800 de daño. Y Shamal remueve para recuperar lo que es el Bata. Vale, recupera la mano. Y ahora 700 de daño, 800 especial, Bata efecto tributa para enviar. E invocar, perdón, al dragón de Ala Negra. Revive de modo especial. Viene ahora lo que es el amo de armadura completa. Remueve para el dragón de asalto. Efecto del Shark. Una remueve para reventar lo que es el león. Y termina turno. Ok, no recibe daño gracias a lo que es el dragón de Alas Negras.
Special, efecto. Va a remover del cementerio para invocar especial de la mano. Efecto de la rueda. Invoca especial, 700 de daño. Viene una invocación del lazelo, que es el soldado del caos. Efecto, target. Va a devolver al campo. 700 de daño. Entra fase de combate. Pega, efecto. Protege, correcto. Revienta. Tornado golpina, efecto. Gana 2800, pero pierde 700 por efecto de lo que es el dragón de asalto. Vamos a ver cómo la puede hacer. Vale, draw, standby. Efecto. Ok, special, viene lo que es bajón de la flor, el rival se rinde, y esto es GG Well Played. Muy bien jugado, esta variante me gustó, está chida, debo decir. Pero bueno chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Estuvo interesante lo que es ver estas repeticioncitas, y pues también hacía falta un directico así para ponernos al día. Muchas gracias a todos, disculpen los donadores, tranquilos que o aparecen fijo en video, o aparecen en la siguiente edición de esto, no se preocupen. Muchísimas gracias por ver. También disculpen si ando como un poquito bajo de nota. Es que hemos pasado por unos problemillas respecto al TCG y ha sido bastante difícil salir adelante con ello. O sea, estoy haciendo todo lo posible y todo lo que está dentro de mi caber, dentro de mis posibilidades, para solucionar este tema. De hecho, estoy haciendo cosas que jamás creí que haría. Nada malo, no se preocupen. Solo algo que en mi mente dije, ah, no mames, qué loco. Pero de alguna forma u otra eso tiene que salir, ¿listo? Entonces muchas gracias muchachos, los quiero mucho. Nos vemos mañana, descansen y nos vemos en la próxima. Hasta luego muchachos, bye bye.